Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Donovan y Juan García Álvarez, Fernando Quiroz, Manuel Ornedas Vidal por sus superchats. De igual manera, a Ignacio Cortés y Roberto Penuela por sus aportaciones por PayPal. Sin olvidar también a los miembros del canal, Ferch135, Agustín Reyes, Nayika Elum, Chris Underwater, Nit Olive, Nicolás y Francisco Domínguez. Recuerda que si tú también quieres apoyar a tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. De igual manera, te dejaré mi link por Patreon en la descripción de este video, si es que gustas hacerlo por ese medio. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 33. Pasarela. Se habían perdido. Drake lo sabía. Todo había empezado mientras corrían a ciegas al otro lado de la puerta que Han había bloqueado. Nadie había dicho nada acerca de qué camino tomar. Simplemente habían echado a correr lo más rápido que habían podido, alejándose de los golpes y los gritos de las cosas que habían dejado atrás. Habían corrido lo que parecían kilómetros. Imposible, lo sabía, pero con la subjetividad que no se podía discutir. Al final, cuando ya estaban exhaustos, bajaron el ritmo para tomar aire, pero tampoco hablaron. Aquella vez fue la primera vez que Drake pensó que Han había dado la vuelta de alguna forma y ahora los conducía en dirección equivocada. Tal vez volvamos hacia esas cosas, el techo, tal vez... Drake borró aquel pensamiento de su cabeza, negándose a dedicarle un segundo más. Era mejor concentrarse en el lugar al que se dirigían. Los largos pasillos y los conductos de paso principales parecían todos iguales. Los conductos de ventilación y los colectores también empezaban a aparecerse. Y cuando llegaron a otro grupo de turboascensores, que parecían exactamente igual a aquel último que habían visto, Drake no pudo callárselo más. «Estamos caminando en círculos», dijo. Han no dijo nada. Ni siquiera lo miró. Miraba atrás y adelante con las intersecciones, considerando las opciones mentalmente. «Drake», carraspeó. «¿Me estás oyendo? ¿Eh? ¿Te he dicho que...» «¿Crees que puedes llevarnos al puente de mando, niño?», le espetó Han. Tenía los ojos hundidos y apagados. «¿Tú mismo?» «Mira, solo digo que...» Señaló el camino por el que Han parecía decantarse. «Mira, solamente me da mala espina». «Sí, bueno, estamos en un destructor estelar y nos persiguen muertos vivientes. Aquí nada da buena espina». Han se frotó la cara y cuando bajó la mano y miró a Chewbacca, vio que tenía una expresión de profunda duda. «Hemos venido por aquí, ¿no?» El Wookiee emitió un gruñido vacilante y lastimero. «Estupendo. Se supone que tú tienes el sentido de la orientación más desarrollado». «Creo que si tomamos el turboascensor, bueno, y subimos...» empezó a decir Drake. «Mira, casi hemos llegado a la torre de control». Han se agachó y tocó la cubierta que pisaban con las puntas de los dedos. «¿Notas cómo vibra el suelo?» Drake asintió con indecisión. «Probablemente estemos justo encima del generador principal». Han estiró un pulgar y señaló a la derecha. «Es por aquí. Todo recto. Lo presiento. Casi hemos llegado. Por esta puerta». Accionó un botón de la pared. Se oyó un zumbido y toda la plataforma resonó todavía más bajo sus pies. Y un gran espacio vacío se abrió ante ellos. Casi simultáneamente los tres dieron un paso atrás y lo contemplaron. Unas enfermizas luces amarillas y verdes iluminaban la estancia de hasta arriba. Y Drake se inclinó ligeramente hacia adelante, estirando el cuello todo lo que pudo para hacerse una idea de sus dimensiones. Cuando su vista se adaptó a la luz, vio que se encontraban al borde de un precipicio que dominaba una cámara profunda y cavernosa, que por un momento les pareció el mismísimo vacío del espacio. Se dio cuenta de que los pulmones le pedían aire a gritos, y se permitió el lujo de tomar un tembloroso aliento. «¿Lo ves?», dijo Han con una voz un tanto débil. «Te dije que estábamos arriba». Drake miró hacia abajo para contemplar la gran forma cilíndrica, de la que solo se alcanzaba a ver la mitad, y sus voces sonaron muy pequeñas frente a aquel abismo. «¿Qué hay allá abajo?», preguntó. «La turbina del motor principal, seguramente». «Es grande». «Es una nave grande, niño, de las que les gusta el Imperio.
Han señaló al otro lado y su voz se fortaleció con una especie de confianza prefabricada. ¿Ves ese conducto cuadrado de servicio? Probablemente sea la plataforma elevadora que conduce al puente. Trick entornó los ojos. No sabía cómo cruzar y dudó que Han lo supiera. Su atención se centró en dirección a la turbina silenciosa. ¿Cómo sería caer desde semejante altura? Tendría mucho tiempo para gritar, seguro, pero un grito decreciente e interminable que se prolongaría mientras la oscuridad lo engullía. Se preguntó qué podría pasar si la parte más baja del destructor estelar estuviera abierta y cayera a través de ella. ¿Sería posible caer directamente sobre la fría y hostil galaxia? ¿Y cómo vamos a cruzar? Han señaló algo. Lo estás viendo. Trick frunció el ceño. La pasarela que tenía enfrente era tan estrecha que al principio pensó que era una moldura más de la pared. Recorría todo el borde y se extendía hasta donde le alcanzaba la vista. Supuestamente hasta el otro lado. No hay barandilla. Sí, ya lo sé. Pero a buen hambre no hay pan duro, ¿sí? Tiene que haber una forma más fácil de pasar, ¿no crees? Sí, claro, seguro que la hay, dijo Han. Pero no quiero quedarme aquí más de la cuenta. Trick volvió a pensar en el turboascensor que había sugerido que tomaran un poco antes. No cabía duda de que era el único camino más habitual para llegar al puente. Pero, ¿quería volver allí solo? ¿Podría volver a encontrarlo en aquel momento? Miró a Chewbacca, pero el gran Wookiee no parecía preocupado, y Han ya había empezado a avanzar estirando los brazos a los lados para mantener el equilibrio. Mantén la cabeza erguida y no mires abajo y no pasará nada. Miró al Wookiee y le dijo. Vamos, ¿qué estás esperando? Con un rugido de desgana, Chewbacca se puso detrás de él y Trick comprendió que era su turno. Pensó que probablemente Han tendría razón acerca de la torre de control. Aunque fuera un engreído y testarudo, parecía estar asombrosamente bien informado sobre la estructura general del destructor. Pero al acercarse y poner los pies en la pasarela, Trick sintió que las tripas se le aflojaban y se convertían en agua. Notaba las piernas tan ligeras que las rodillas le temblaban hasta los muslos, y cuando las palmas de las manos le empezaron a sudar, de repente supo que iba a morir así, cayendo al vacío. Todo su sentido del equilibrio se esfumó. «No puedo», murmuró. Han se dio la vuelta y lo miró. Trick notó cómo le clavaba la mirada y se puso colorado. «Vamos, no tenemos tiempo para levantarte la moral, niño». Trick intentó tragar, pero tenía la garganta demasiado pegajosa. Forzó las palabras. «Tiene que haber otra forma. Tal vez puedo volver al turboascensor y...» ¿Solo? Preguntó Han. Mira, entonces los esperaré aquí. Cuando reactiven los motores... Asentía con la cabeza como para convencerse a sí mismo. Nos veremos aquí, ¿de acuerdo? Han lo miró otra vez. La distancia que los separaba ya era considerable y Trick no pudo distinguir la expresión de su cara, pero una pequeña y avergonzada parte de él supuso que probablemente fuera una mezcla de exasperación y tal vez algo de desprecio. Pero si sentía desprecio, no se le notaba en la voz. Bien, de acuerdo, dijo. Volveremos a buscarte. Entonces Chewbacca y él se dieron la vuelta en dirección contraria y siguieron avanzando por la pasarela. Trick se quedó mirando a aquellas dos sombras que se abrían paso en la oscuridad hasta que ya no estuvo seguro de verlos. Entonces desaparecieron y se quedó allí, solo. Nunca se había odiado más a sí mismo tanto como en aquel momento. Pensó que Kale lo habría hecho sin pensarlo dos veces. Sin embargo, su vida siempre había estado llena de momentos en los que los nervios lo traicionaban en mayor o menor medida, y aquel era probablemente el último de los muchos que vendrían. Se quedó plantado al borde del abismo durante lo que parecía un rato largo, esperando oír a Han gritar en la distancia, «¡Ya estamos aquí!» o «¡Hemos llegado!». Pero no oyó nada parecido. «Tal vez se habían caído», le susurró una voz agorera. «¿Pero si se hubieran caído, no los habría oído gritar?». Se sentó junto a la puerta abierta, a una distancia prudente del borde, y miró hacia abajo escuchando el sonido de su propia respiración, el ruido sordo de los latidos del corazón. Al final empezó a oír ruidos que provenían del fondo en la cámara, crujidos que venían de más abajo de donde le alcanzaba la vista. «¡Son ellos! ¡Están allá abajo!». Se puso en pie inmediatamente, más sobresaltado por la idea que por el crujido de sus rodillas, e intentó ver más allá. Había oído que los destructores estelares llevaban una tripulación de 8.000 individuos o más. ¿Y si se habían infectado todos? Tendrían que anidar en algún sitio, ¿no es así? En algún lugar oscuro donde cupieran todos.
Quizá lo que habían aparecido en el conducto de ventilación viniesen de allí. Tal vez aquel fuera el sitio en el que esperaban. Y se habían dirigido hacia el hangar principal como si los llamase un... Se dio la vuelta, sobresaltado por la sensación de que algo lo vigilaba. No fue solo una sensación. En el extremo del conducto, a unos 10 metros, una cara lo miraba de reojo desde la penumbra. Aún desde esa distancia, Trick lo reconoció al momento. Aunque su nombre tardó un rato en salir de sus labios entumecidos. ¿Kale? Su hermano lo miró de perfil. Sin volver la cabeza, como si estuviera en trance, entonces echó a andar. Pulsó un botón de la pared y una puerta se abrió ante él. ¡Kale! ¡Espera! ¡No! Kale salió por la puerta y desapareció. Trick corrió tras él por el pasillo que había recorrido antes, tambaleándose, notando pinchazos en las piernas por todo el tiempo que había permanecido sentado e inmóvil. ¿Tanto tiempo había estado esperando? Tenía la impresión de que las rodillas le temblaban y se le retorcían y se preguntó si aguantarían su peso. Llegó a la puerta que había abierto su hermano y pulsó el interruptor. La puerta que silbó al abrirse no era tan grande como la que Han había descubierto sobre la turbina. Era una puerta normal, y en cierto modo aquello lo hizo sentirse mejor. Entró. ¿Kale? Soy... Su voz se ahogó. Aquella cámara aún estaba más oscura que el pasillo que había dejado atrás. A primera vista parecía igual de grande que el abismo que se había negado a cruzar, pero aquello era una especie de depósito de residuos. Una montaña de basura que alzaba hasta el techo y el hedor fétido, marrón y excremental que emanaba de ella sobresaltaba los límites de lo nauseabundo. Trick se tapó la boca con la mano y miró a su alrededor con los ojos encharcados, intentando no vomitar. No veía a su hermano por ninguna parte, pero Kale había entrado unos segundos antes que él. ¡Kale! Dijo otra vez, con cierto temor a alzar la voz allá adentro. ¡Soy yo! ¿Qué estás haciendo aquí? Detrás de él, la puerta se cerró. Capítulo 34. Colina de piel. No era basura. Trick se dio cuenta en cuanto dio otro paso hacia la montaña con la esperanza de ver algún rastro de aquello al otro lado. En aquel momento, su pie chocó contra algo blando y cuando miró hacia abajo, vio que se trataba de una pierna humana. Alzó la vista levemente. La pierna estaba unida a un torso cubierto por otro y otro. La pila se levantaba frente a él, amontonando cientos de cuerpos desmembrados. Cabezas, brazos, piernas y cuerpos enteros, huesos al descubierto, muchos de ellos aún vestidos con uniformes imperiales y armaduras incompletas de soldados de asalto. La pila llegaba hasta el techo. Los detalles saltaban sobre él desde todas partes. Los cuerpos estaban destrozados, como si los hubieran despedazado en un matadero. Algunos llevaban esposas y grilletes, otros yacían en pedazos, otros parecían estar parcialmente devorados como porciones de carne roída. Muchos de los miembros estaban tan hinchados que la piel se había abierto como si fueran salchichas, y Trick se dio cuenta de que estaba pisando un charco pegajoso de una sustancia que segregaba en los cuerpos y que inundaba el suelo. Sintió que la sala empezaba a dar vueltas a su alrededor. Un grito nació y murió en su garganta, ahogado por su incapacidad para abrir la boca y dejarlo salir. En su lugar, retrocedió torpemente intentando no mirar lo que tenía delante a su alrededor, deseando que no estuviera allí pero incapaz de alejarse. Detrás de él estaba la puerta por la que había entrado, la escotilla que lo sacaría de allí, pero no logró encontrar el botón que la activaba. Empezó a golpear las paredes al azar, pero nada. Al final, el sello que tenía en la garganta se abrió y dejó escapar un grito, una combinación de ayuda y Kale. Y entonces, oyó aquellos ruidos, un susurro húmedo y suave que procedía del interior de la montaña. Desde dentro, algo hizo que los cuerpos se movieran, cayeran y cambiaran de sitio. Y entonces vio que ese algo salía al exterior. Primero una cabeza blanca como la de un gusano, y después el resto del cuerpo que se fue deslizando hasta acabar en el suelo. Se puso en pie. Una silueta vestida con harapos empapados y un casco de soldado de asalto ensangrentado lo miraba fijamente. La visera oscura por alisada del casco estaba rajada y mugrienta, empapada de mucosidades y sangre. El respirador estaba roto por un lado, y Trick vio por un segundo la garganta infectada y cubierta de escamas. Tenía la placa facial cubierta de sangre, y a Trick se le pasó por la cabeza que posiblemente aquella cosa se había abierto paso a mordiscos. Empezó a avanzar pesadamente hacia él. Trick retrocedió e inmediatamente tropezó y cayó al suelo. Se levantó de un salto, se tambaleó y echó a correr alrededor de la base de la montaña. Imaginó que lo que oía era
a aquella cosa yendo tras él, pero bien podría haber sido el martilleo de su propio corazón. No se atrevió a mirar atrás. Pero lo sentía allí acercándose cada vez más, como una presencia cada vez más acusada, como la presión que se le acumulaba detrás de los ojos y en el pecho y que lo empujaba hacia adelante cada vez más rápido. La estancia le daba vueltas. Trick miró a derecha y a izquierda, donde quiera que estuviera la puerta, ya lo había perdido. El miedo le había arrebatado todo sentido de la orientación. Ni siquiera recordaba por dónde había entrado. Al correr a toda prisa alrededor de la pila, chocó con tres cadáveres que parecían estar atados con cuerdas unos a otros por muñecas y tobillos. Y algo le llamó la atención en la parte de arriba. Un destello de luz. Al mirar atentamente el techo, vio un conducto de ventilación abierto a unos 10 o 15 metros, tal vez. Al final se detuvo. Miró atrás y vio que la cosa del casco de soldado venía tras él. Era cuestión de segundos. Aquella vez Trick no se paró a pensar. Solamente comenzó a trepar. Era incluso peor de lo que había imaginado. La inmensa pila de miembros amputados y cabezas seccionadas conformaban un tejido blando que se desmoronaba constantemente, deslizándose y deshaciéndose según Trick trepaba por ella. El hedor parecía intensificarse a medida que descubría las capas inferiores de carne putrefacta que aún no habían estado expuestas al aire. Controlar las arcadas era una batalla constante que no siempre ganaba, y la temblorosa sensación de las náuseas continuas solo dificultaba su ascenso. Intentó centrarse en el conducto de ventilación, obligándose a pensar solo en salir de allí. Cada pocos segundos miraba atrás. No podía evitarlo. La cosa del casco trepaba tras él. Reptaba con la firme implacabilidad de una criatura sacada de sus peores pesadillas. Y en realidad, aún en las profundidades de su dificultoso ascenso, Trick no podía evitar recordar la voz de Aurmis en la celda contigua a la suya, prometiendo que volvería por él y por su hermano. ¿Sería Miss aquel muerto viviente que lo perseguía? ¿Cómo había llegado a aquella parte del destructor antes que él, y qué había estado haciendo en las entrañas de aquella pila de escombros humanos? Ninguna de estas preguntas se le pasó por la mente. Solo sabía que lo había seguido hasta allí para satisfacer un deseo que lo controlaba. Ira, muerte, hambre. En la montaña algo se movió debajo de él. No es más que otro trozo de cuerpo, no lo pienses, no dejes que... Notó que una mano fría y llena de costras salía de la pila y le agarraba el tobillo. Trick dejó escapar un desgarrador grito de pánico y al soltarse la pierna a punto estuvo de perder el equilibrio y caerse. Se quedó sobrecogido por la imagen de su pequeño e indefenso cuerpo rodando por la pendiente de cadáveres, mientras manos, brazos y bocas arremetían contra él arrancándole trozos de carne hasta que al final añadían su carcasa sangrienta a la montaña. En lugar de trepar más rápido, se obligó a escarbar, a impulsarse hacia arriba, haciendo resbalar los cuerpos mientras subía. Ya estaba lo bastante cerca de la cima como para ver los interiores del enorme conducto de ventilación que permanecía abierto. «¡Vamos! ¡Vamos!» Con lo que pareció un esfuerzo sobrehumano, impulsó todo su cuerpo hacia arriba. En aquel momento su cerebro ya se había bloqueado por completo. Ya no percibía el hedor de la habitación, ni siquiera notaba la horrible y gélida presencia que lo perseguía. Solo era consciente de lo que tenía delante y de lo mucho que necesitaba llegar hasta allí. En los últimos momentos, a medida que se acercaba a la cima de la pila, no dejaron huella alguna en su memoria. Podría haberse tratado perfectamente de otra persona. De un extraño. Recobró la conciencia cuando sus dedos se aferraron al frío metal, a la bendita solidez del borde exterior del conducto, y con un jadeo hizo palanca con el tronco. Metió las piernas tras él y solo entonces se permitió el lujo de expirar. El conducto de ventilación no era mucho más ancho que sus hombros, pero sí era lo bastante largo. Trick miró a su alrededor con una leve histeria. El corazón le latía con fuerza intentando cerrar un agujero que se le había formado en el pecho, y los músculos de la garganta se movían salvajemente de arriba a abajo. Voy a gritar otra vez. Bueno, adelante, llora. Supongo que te lo has ganado. Pero se dio cuenta de que tenía los ojos secos. Al final, al alcanzar la cumbre de la montaña de cuerpos humanos, había llegado a un lugar que estaba más allá de las lágrimas. Debajo se oyó un silbido, una respiración, y vio que la criatura del casco que salía seguía trepando por la montaña de cuerpos. Trick miró a un lado y a otro del conducto. Escogió una dirección y empezó a arrastrarse. Capítulo 25. Toda la tripulación. En el hangar principal, Sartori observaba las sombrías siluetas que se le acercaban.
Los había visto por primera vez justo después del tiroteo. Al principio solo eran un puñado, luego fueron apareciendo más y ahora ya eran un grupo numeroso. Se movían en masa, como un único organismo hecho de innumerables piezas más pequeñas. Estaban lo bastante cerca como para verles la cara. Eran hombres con los que había trabajado durante años en la barcaza prisión, guardias a los cuales había llamado por su nombre de pila, soldados que habían acatado sus órdenes con una lealtad incuestionable, presos que en sus días se habían estremecido de terror a su paso. Ahora avanzaban juntos, apretando sus cuerpos hinchados y destrozados por la enfermedad, hermanados definitivamente en la muerte. Venían por él. Oyó un sonido metálico a su espalda. Un suave rugido colectivo escapaba de las sombras profundas y feroces, y Sartori se volvió y miró entre las naves capturadas, donde le pareció ver algo que se movía detrás de un X-Wing. De alguna forma también habían conseguido situarse detrás de él. Los veía moverse, apiñados en las sombras, acechándolo. ¿De dónde han salido? Aquella era la primera lección del manual para guardias de prisiones, una que nunca se olvida. Nunca les des la espalda a los presos. Pero Sartoris comprendió que era ya demasiado tarde. La certeza de que iba a morir le llenó el estómago con un gran trago de agua helada y contaminada. Las gotas de sudor empezaron a correrle la columna, cayéndole entre los omóplatos y bajándole hasta la cintura y por los pantalones. Las figuras que tenía enfrente se acercaban cada vez más. Parecían avanzar poco a poco por momentos, como en secuencias en las que se habían limitado las transiciones. No apartaba la mirada de él, y sus movimientos hacían gala de una astucia sigilosa y primitiva. Se preguntó si seguirían analizándolo o si simplemente obtenían un placer atávico al observarlo. En cuestión de segundos, no importaría. Ya estaban lo bastante cerca para abalanzarse sobre él y despedazarlo. Incluso, podrían dispararle si quisieran. Todos llevaban blasters. Las criaturas que tenían a su espalda empezaron a gritar. Los presos y los guardias que tenían enfrente devolvieron el grito a modo de respuesta. Sartorius vio que le colgaban hilillos de baba de la boca, tanto a los humanos como a los seres de otras razas. A un grupo de presos Wookiees, la saliva les brotaba a chorros entre los colmillos y les caía por la barbilla esmapándoles el pelo. Parecían más dispuestos a devorarlo vivo que dispararle. Tal vez preferían la carne cruda. Vamos, venga ya, dijo con una sonrisa. ¿Qué están esperando? Como si esperaran una invitación, rompieron filas y cargaron contra él. Y Sartoris, que hasta aquel momento no había sabido qué hacer, miró el ex-wing abandonado. Se agarró al ala y se colgó de ella. Se subió arqueando las piernas para alcanzar la cubierta de la cabina de mando, se dio la vuelta, ocupó el asiento del piloto e intentó cerrar la cabina. Pero la cubierta estaba rota y no pudo cerrarse bien. En cuestión de segundos, todos los errores de su imprudente plan salieron a la luz. Ya oía a los dos grupos de criaturas moviéndose debajo del X-Wing. El ruido sordo que hacían al caminar todos juntos, el hambre que les hacía mecer la casa de atrás hacia adelante para intentar volcarlo mientras otros trepaban por el morro cónico de la nave. Los tres presos Wookiees que habían visto antes ya habían alcanzado la cubierta e intentaban arrancarla. O tal vez solo pretendían llegar hasta allí para atacarlo mientras estaba sentado. Imaginaba perfectamente que sus cuerpos peludos encorvados sobre su torso abierto en canal, arrancando y destrozando todo lo que quedaba en aquella olla de sangre que una vez había sido la cabina del X-Wing. Por primera vez sus ojos se fijaron en la pantalla de aviónica. El panel de instrumentos relucía con el brillo lechoso de la electrónica dormida. Pero entonces, empezó a parpadear lentamente, como si se hubiera activado con su presencia. Justo sobre el acelerador, la luz verde de la mira parpadeaba sin cesar, y Sartoris vio los interruptores que activaban las carmas, y los cañones láser, y los que alineaban los torpedos de protones. Desde arriba, varias manos bajaron a la vez y le hundieron las garras en el cuello. Olía a los Wookiees infectados. Su salivación y los gemidos bronquiales y hambrientos que emitían al respirar estaban cada vez más cerca. La saliva caliente le goteaba sobre la cara y notó la presión de algo duro y punzante. Sartoris apretó el gatillo. Todo su mundo se sacudió hacia atrás. El disparo láser salió por la boca de ambos cañones a la vez, una luz cegadora que hizo desaparecer a la turba de presos que tenía enfrente como si les hubieran dado marcha atrás. Los Wookiees que buscaban su garganta desaparecieron, salieron disparados con un alarido de ira y sorpresa, y Sartoris se dio cuenta de que el X-Wing seguía deslizándose por el hangar, propulsado por las fuerzas del retroceso. Todo acabó de repente con un gran golpe. La potencia de los motores de la nave lo hizo impactar contra algo más sólido,
probablemente la pared del hangar. Se incorporó en el asiento y vio que había chocado contra una nave de aterrizaje imperial, una lanzadera de la clase Centinela que parecía haber caído en la cubierta trasera atrapada por el rayo tractor. Tiene que haber una escotilla de emergencia en alguna parte. ¿Pero dónde? Saltó sobre el casco de la lanzadera. Echó a correr y notó que la nave se tambaleaba, bajo sus pies. Ya habían llegado hasta allí en oleadas, y los gritos volvían a ser cíclicos. Cuando llegaron bajo la lanzadera, perdió el equilibrio y cayó de bruces a través de la escotilla. Después de todo, se puso negro. Sartorius abrió los ojos al tiempo en que emitían un quejido ahogado. Estaba tumbado de espaldas en el interior de la oscura cabina de la lanzadera y el acero corrugado le presionaba el cuello. En el exterior del casco de duracero reforzado los oía arañar y golpear la nave débilmente. Se produjo una breve pausa. Algo mucho más pesado golpeó la lanzadera, una explosión. ¡Blasters! ¡Otra vez! Pensó cansado y lo único que deseó fue volver a desmayarse. ¿Los has traído contigo? Preguntó una voz ronca en la oscuridad. Sartori se sobresaltó y vio varios pares de ojos que lo miraban. A medida que iba adaptándose a la oscuridad, se dio cuenta de que se trataba de un grupo de hombres vestidos con uniformes imperiales que les quedaban grandes y que lo observaban desde los asientos situados en los laterales de la cabina de la lanzadera. Reaccionó sin pensar, retrocedió e intentó escabullirse sin éxito. «No pasa nada», dijo la voz. «No estamos infectados». Sartorius los examinó más detenidamente con el corazón aún atravesado en la garganta. Después de todo de lo que ocurría afuera, no pudo evitar que la apariencia de esos hombres le llamara la atención. En su rostro se reflejaba el hambre. Sus caras eran poco más que calaveras parchadas con trozos de piel amarillenta. Los labios se les habían hundido en la cara formando una mueca desdeñosa. Los pómulos le sobresalían de forma grotesca. Uno de ellos esbozó lo que a Sartorius le pareció una sonrisa. «Soy el comandante Gorrister», dijo uno de ellos que claramente esperaba que Sartorius también se presentara. Como no lo hizo, Gorrister suspiró y continuó. «Por lo que hemos visto, solo puedo conjeturar que has acabado aquí de la misma forma que nosotros». Sartorius hizo una mueca. «Sí, algo así». Gorrister empezó a decir algo, pero el ruido de un fuerte estruendo interrumpió sus palabras. En el exterior de la nave, el fuego de los blasters continuaba impactando contra el casco acorazado. El comandante miró de reojo. «Van a parar dentro de un momento», dijo. «Es un acto reflejo que tienen». ¿Acto reflejo? Sartori arqueó una ceja. «Sí. Ciertos patrones de comportamiento resultan difíciles de olvidar, aunque sean altamente ineficaces». Se oyó otra ronda de explosivos. El fuego se intensificaba. «Pues yo lo encuentro bastante eficaz». El comandante negó con la cabeza. «Nuestro casco está especialmente reforzado. Mira, en resumen, somos inmunes a las armas de mano. Hasta que sean capaces de descifrar el uso de la artillería pesada, estamos relativamente a salvo. Aunque obviamente eso solo será cuestión de tiempo, ¿verdad?». El labio superior le desapareció dentro de la boca con un suave sonido de succión. «Aún no han conseguido atraer muchas naves, pero supongo que es normal teniendo en cuenta que estamos al borde de las regiones desconocidas. En esta zona tan remota no hay mucho tráfico». Hizo un débil esfuerzo para señalar la cabina del piloto, donde el panel de instrumentos de la lanzadera parpadeante débilmente, como un ojo miope aquejado de cataratas por falta de energía. «Vimos cómo arrastraban su barcaza a prisión», dijo Gorrister. Y entonces, ahogando una terrible risa sin gracia que más bien parecía un jadeo, dijo: «Es una pena que no se coman entre sí». «¿Quiénes?», dedicó una expresión lánguida que de manifiesta incredulidad. «¿Qué acaso creías que tus presos son los únicos que hay a bordo?». «Pues, ¿quién más hay aquí?». «¿Quién más?». Aquella vez el comandante no pudo evitar reírse, y su risa sonó como cuando se sopla sobre la capa de polvo de un libro muy viejo, tal vez un libro encuadernado de piel humana. «Vaya, no tienes ni idea de lo que está pasando, ¿sí?». Sartori sintió una irritación que no se molestó en disimular. «Bueno, ¿y por qué no me pones al día entonces?». «Todo empezó hace 10 semanas, cuando los primeros borotes empezaron a tener fugas». ¿Botes? Gorrister lo ignoró.
Entre nosotros habían algunos que defendían teorías conspirativas e insistían en que no había sido un accidente, que todo formaba parte de un experimento de mayores dimensiones y supongo que eso ahora es posible. Espera. Lo interrumpió Sartoris acercándole la cara. Empieza por el principio. El comandante hizo una pausa y Sartoris se dio cuenta de que la delegación de esqueletos que lo flaqueaba se había inclinado hacia adelante, escuchando atentamente, como si nunca hubieran oído aquella historia a pesar de haberla vivido en primera persona. ¿Importa eso ahora? Replicó Gorrister. Salimos de Meglumin con una carga altamente secreta. Somos artilleros veteranos del Imperio y recibimos las órdenes habituales directamente de Lord Vader. Nuestro destino era una base de pruebas en Kongi 7, pasado el sistema Burnett. Pero ni siquiera conseguimos pasar del borde medio. Inspiró y expiró con gran esfuerzo. Al principio la fuga no parecía tener importancia y creímos que los ingenieros serían capaces de controlarla. Algunos de nuestros científicos pudieron estudiar sus efectos en la fisiología humana, los pulmones y la laringe en concreto. Dimos por hecho que la habían contenido. Hizo una pausa y carraspeó. Pero las cosas no tardaron en torcerse. La infección se extendió rápidamente por el destructor estelar y fue acabando con todos. Ok, espera un segundo, dijo Sartoris. ¿Me estás diciendo que hay otras 10.000 pesadillas de esas tambaleándose por ahí? Ah, no, cielos, no. Algunos conseguimos escapar, obviamente, o al menos lo intentamos. Y unos pocos mostraron signos de inmunidad natural. Usando su sangre, nuestros oficiales médicos pudieron sintetizar un antivirus y supongo que los nuestros también. Basándome en el hecho de que sigues vivo. Sartoris gruñó, sin más porque no le interesaba hablar de su aleatoriedad de inmunidad a la enfermedad. Gorrister ni siquiera pareció notarlo. Sellamos parte de la nave y nos inoculamos el antivirus. Al principio creímos que con eso bastaría. Intentó esbozar una débil y espantosa sonrisa. No duró tanto como esperábamos. Había más dosis en el biolaboratorio, pero obviamente no pudimos volver por ellas. Fue entonces cuando los planes empezaron a cambiar. Por supuesto, una parte de la tripulación fue devorada antes de transformarse. Los despedazaron. Bueno, creo que sería más acertado decir que los consumieron. Gorrister tragó saliva. Parecía encontrar aquella parte de la historia especialmente desagradable. Al principio intentamos reunir los restos. Los metimos en un depósito de residuos y los troceamos porque creímos que así evitaríamos que se transformaran. Tú me entiendes. Y aún así no siempre funciona. Pero al final nos sobrepasaron en número y no pudimos hacer mucho más que correr. Le dedicó a Sartoris una mirada fría e inexpresiva. Hasta que descubrieron cómo activar el rayo tractor. ¿Son capaces de pensar esas malditas cosas? Sartoris miró a aquellas criaturas que chillaban y se tambaleaban alrededor de la nave, golpeándola y disparando al azar contra ella. Eso es una locura. Ah, bueno, pues todo esto es de locos, asintió Gorrister pestañeando levemente. Lo único que sé es que nos están esperando dentro del hangar cuando volvimos. Al primer hombre que salió por la escotilla le arrancaron la cabeza de cuajo. Se humedeció los labios. Después de aquello nos sellamos en el interior. Enviamos una señal de auxilio y desde entonces, pues, hemos estado esperando aquí. ¿Cuánto tiempo llevan aquí encerrados? 10 semanas. Sartoris notó cómo se le abría la boca. No pudo evitarlo. ¿Estás diciendo que llevan 10 semanas dentro de esta maldita lata? Al principio éramos 30. Ahora solo quedamos 7. Incluido yo. El comandante suspiró. Pareció eliminar el último aire que tenía en los pulmones y se hundió en la litera que tenía detrás. Su uniforme mugriento resultaba tan grande sobre aquel cuerpo escuálido que se le arrugaba cósmicamente sobre los hombros, como si fuera un niño vestido con la ropa de su padre. Seguimos intentando establecer contacto con alguien, pero todas las frecuencias están bloqueadas. Creo que es otra de sus estrategias. Cuando sus ojos volvieron a encontrarse con los de Sartoris, eran incoloros y desapasionados. Los ojos de un hombre que lleva años dando el mismo discurso.
Has preguntado cómo habían activado el rayo tractor. Pues aprendieron. Forman parte del juego. ¿Esas cosas de allí? Preguntó Sartoris. Pero si son animales. Al principio, tal vez. Pero piensa. Los que se transformaron en el destructor hace 10 semanas ni siquiera se molestan en atacar una lanzadera blindada de duracero, reforzado con simples blasters. Ya se han dado cuenta de cómo funciona. Son los nuevos, los presos y los guardias de la prisión los que nos están disparando. Y si te fijas, verás que también han empezado a darse por vencidos. Chasqueó los dedos. Así de rápido modifican su comportamiento. Sartoris comprendió que tenía razón. El fuego exterior se había detenido, justo como había predicho Gorister. Creo que está relacionado con la enfermedad, dijo el comandante. Con su diseño inicial. Forman grupos, tribus, enjambres, como carajo quieras decirlo. Y se comunican entre ellos. Estoy seguro de que los has oído. Sartoris pensó en los gritos que había oído. En aquellos extraños ciclos, aquellas subidas y bajadas de intensidad, que aquellas llamadas que obtenían respuesta en el hangar. Y de esa forma todos pueden adaptarse al mismo tiempo. Continuó Gorister. Como si fueran uno. Una especie de mejora en el sistema, ¿entiendes? Sartoris negó con la cabeza. ¿Insinúas que han sido diseñados? ¿Que alguien los ha creado a propósito? Gorister lo estudió en silencio durante un momento, con una sonrisa prácticamente imperceptible. ¡Qué ingenuo! Exclamó. Te he dicho que el Imperio transportaba armas de alto secreto. ¿Cuánto tiempo has estado en servicio? Sartoris no se molestó en contestar. Se había fijado en otra cosa que le preocupaba incluso más que aquella sonrisita. Durante su conversación, los demás soldados habían empezado a acercársele lentamente y se relamían compulsivamente, una y otra vez. Sartoris se echó un poco hacia atrás. Por primera vez reparó en una pila de uniformes perfectamente doblados que había en un asiento de una esquina. ¿Qué le pasó al resto de tus hombres? Preguntó. Tienes que entenderlo. Ahora Gorister hablaba con voz dulce. Ya no se burlaba de él, de hecho se mostraba casi compasivo. En el interior de la lanzadera teníamos agua de sobra, pero muy poca comida. Y llevamos aquí 10 semanas. Ha sido una mera cuestión de supervivencia. Nos moríamos de hambre, ¿sabes? Sartoris frunció el ceño. Los hombres ya casi habían llegado junto a él. De repente se le pasó por la cabeza que podrían haber permanecido sentados para guardar fuerzas hasta aquel momento. Espera. Se puso en pie. Retrocedió y notó que los hombros le chocaban contra la pared que tenía detrás. Nosotros no somos lo mismo que ellos. Pues claro que no, murmuró Gorister rechazando la idea. Nosotros lo echamos a suerte. Para que las cosas sean justas. Le damos a cada hombre una muerte rápida y humana. Al principio tiramos los restos afuera. Miró hacia arriba la escotilla de emergencia. A esas cosas para intentar satisfacerlos de alguna forma. Pero solo conseguíamos hacerlos volver. Así que acabamos por comernos los restos también. Al final chupamos hasta el tuétano de los huesos. Pero ninguno de mis hombres sufrió. Te lo aseguro. Una mano huesuda se le coló dentro de la chaqueta del uniforme y le puso un pequeño parche transdérmico. Y tú tampoco vas a sufrir. ¿Qué es esto? Norbutal, susurró Gorister. Un paralizante. Vas a quedarte dormido. Y cuando nos rescaten, el emperador reconocerá tu sacrificio con el mayor de los honores. Sartoris empezó a decir algo. Se dio cuenta de que el comandante le había dicho que eran 6 hombres. Pero él solo había visto 4. Entonces, sintió un par de manos que lo agarraban por detrás. Y le sujetaban los brazos. A la espalda. Capítulo 36. Rata de laboratorio. Sahara no estaba segura de cuánto tiempo llevaba corriendo. El ácido láctico hacía que le dolieran los muslos y las pantorrillas. El cuerpo le pedía oxígeno a gritos, incapaz de soportarlo más, y había perdido el sentido de la orientación. Estaba al final de otro pasillo inmenso en lugar
de las profundidades del nivel del hangar principal del destructor, pero lejos de él. Al avanzar sin rumbo fijo, supuso que encontrarse con algo sería solo cuestión de tiempo. Se paró y se apoyó en la pared. Las sienes le latían. Inspiró profundamente, le dolía la garganta y los pulmones y tenía la extraña sensación de mareo en la raíz de la lengua que experimentaba siempre que se ponía al límite. Se contó las pulsaciones e intentó calmarse. Calmarse en serio. Aguantó la respiración para intentar oír los gritos, pero no oyó nada. En el pasillo reinaba un silencio absoluto. Más adelante, bloqueaban al paso lo que parecían cajas de cartón apiladas. Empezó a caminar hacia ellas. Se sentía ligeramente mejor tras haber descansado, y se paró junto a la puerta que tenía a su izquierda para mirar lo que había escrito. Biolaboratorio 242. Solo personal autorizado. Miró el control de seguridad que alguien había arrancado de la pared y colgaba de un manojo de cables de colores, con la firme sensación de que lo que estaba a punto de hacer no era lo más prudente. Apoyó el codo contra la puerta e hizo fuerza para abrirla. Al principio el laboratorio casi le resultó familiarmente tranquilizador. Un área de investigación, un espacio clínico diseñado para la observación y la interpretación objetivas durante los vuelos habituales. Era una gran cúpula reluciente de paredes blancas que reflejaban las luces fluorescentes del techo y que estaban constituidas por celdas acristaladas y vacías agrupadas en forma de panal. Cada celda estaba equipada con su propio equipo de investigación y observación, aunque ninguna de ellas parecía funcionar. Toda la habitación estaba impregnada de un fuerte olor a antiséptico y a productos químicos, con un regusto a cables de cobre recalentados. En las paredes había ventiladores gigantes, pero estaban parados, lo que probablemente explicara la inquietud del aire estancado. Al avanzar, Sahara vio terminales de ordenador apagados, puertas rotas y teclados destrozados con las teclas desperdigadas por el suelo del duracero de alto impacto como si fueran dientes rotos. Vio a un droide de protocolo en una esquina, una unidad 3PO. Aparentemente estaba estropeada. Un ojo dorado le parpadeaba espasmódicamente y movía los dedos como si estuviera nervioso. Al acercarse, oyó un zumbido bajo, casi inaudible, que salía de su vocalizador. Junto al droide había una silla patas arriba tirada sobre una estantería de jeringuillas y viales, y en la pared vio una mancha de sangre en forma humana y los brazos levantados como un espíritu rojo pintado en la pared. El ordenador que tenía enfrente parecía estar operativo. Sin embargo, en mitad de la pantalla había líneas de texto y un cursor parpadeante que esperaba una respuesta. Era el primer indicio real de posibilidades de comunicación que había visto. Se inclinó hacia adelante con indecisión y pulsó una tecla. Al instante, aparecieron más datos en el monitor, pero pasaban demasiado rápido como para que pudiera leerlos. Entonces, volvió a pararse. El cursor parpadeó y la pared que tenía enfrente se deslizó y dejó al descubierto la gruesa lámina de cristal que había detrás. Al otro lado del cristal había otra celda, pero esta no estaba vacía. En su interior, dos cadáveres humanos amarillentos colgaban a la altura de su cara, enganchados al techo por una densa red de cables, sondas gástricas y equipos de monitorización, como si fueran un par de horripilantes marionetas. Ambos se encontraban en avanzado estado de descomposición. Los rasgos de la cara ya resultaban irreconocibles y las cuencas de los ojos estaban vacías. Sahara se preguntó si serían voluntarios que habían sido abandonados allí después de que lo que había ocurrido a bordo del destructor. ¿Cómo habría sido estar allí atrapado mientras todos los demás estaban al otro lado del cristal y huían? Frente a ella algo hizo clic y empezó a zumbar sin cesar. Era uno de los grandes ventiladores de la pared que estaba sobre el cristal. Sahara se agarró para que aquella ráfaga de aire no se la llevara. Y entonces, se dio cuenta de que tenía la sensación de que le arrancaban la ropa y el pelo. El ventilador absorbía el aire hacia el interior de la celda, y aquello tenía más sentido. Tendrían que dar oxígeno a los sujetos de la investigación mientras estuvieran vivos. Probablemente aquellas cámaras eran herméticas y sin los ventiladores se asfixiarían allí dentro, que con toda probabilidad era lo que había pasado. Imaginó una vez el personal había decidido abandonar el laboratorio. Uno de los cadáveres levantó la cabeza. Sahara notó que la habitación se encogía a su alrededor y su sentido de la perspectiva pareció alargarse en tiras elásticas. Al otro lado del cristal la criatura la miraba boquiabierto, con una sonrisa sin labios, los muñones podridos de sus piernas columpiándose en el aire. «El aire que ha entrado», pensó. Ha debido de arrastrar mi olor y eso los ha despertado.
al otro cadáver, también había despertado. Movía la cabeza de arriba a abajo, olisqueándola por lo que le quedaba de nariz. Zahara empezó a retroceder mientras las criaturas levantaban un brazo despedazado para desprenderse de los cables y los tubos que lo mantenían suspendido en el aire. Al verla allí, los dos cuerpos empezaron a contonearse nerviosamente. Se mecían hacia adelante y hacia atrás, cada vez más arriba. Algunos cables ya se habían desprendido, pero había un tubo en concreto que le salía directamente del pecho que seguía conectado. El líquido gris que emanaba por los tubos le recordó la sustancia que había intentado sacar del abdomen de Kyle Longo. Siguió uno de los conductos con la mirada y vio que estaban conectados a una serie de tanques negros. «Los estaban extrayendo», pensó Zahara. «Eso es lo que hacen aquí. En realidad, los cuerpos producen esa cosa que...» A su espalda oyó los pasos de alguien que entraba en el laboratorio. Se volvió rápidamente y miró al otro lado de aquel espacio en blanco, a través de un pasillo que separaba las dos estaciones de trabajo inactivas. Y no vio nada. Su mirada se detuvo en la estantería de viales y jeringuillas, que estaba tirada en el suelo a unos 6 o 7 metros, lo bastante cerca como para que probablemente pudiera alcanzarla antes. Antes de que lo que sea que haya entrado tenga la oportunidad de abalanzarse sobre ti. Eso dijo Zahara. ¿De verdad lo crees? ¿A la velocidad a la que se mueven esas cosas cuando tienen hambre? Una silueta surgió entre dos estaciones de trabajo y oyó crujir de una pisada. Zahara la vio un momento, y a continuación volvió a desaparecer. Volvió a mirar las jeringuillas, su arma única. Tenía los músculos de los muslos y las pantorrillas tan agarrotados que pensó que se le partirían, pero la tensión se incrementó y se le aferró a las vértebras. ¡Bam! Un gran ruido. Con un grito de pánico se volvió y miró hacia atrás. Uno de los cadáveres objeto de estudio había conseguido golpearse contra el cristal, dejando que en él una mancha roja. Una huella borrosa de la cara y las manos. Lo observó mientras rebotaba colgado del arnés del equipo de monitorización, mientras el otro cuerpo se balanceaba hacia adelante, estampándose contra el cristal reforzado con la cara y las manos y luego volviendo hacia atrás otra vez. «Toma las jeringuillas y sal de aquí ahora mismo». Echó a correr y cruzó aquella distancia en la que parecieron tres zancadas. Tomó una aguja en cada mano y empezó a incorporarse. Y notó que algo se movía detrás de ella. Un fuerte olor a putrefacción le llegó por encima del hombro. El aire de una tumba. Se dio media vuelta empuñando las jeringuillas. Zahara lo miró a la cara. La enfermedad no había descompuesto la carne del investigador en la misma medida que los cuerpos de la cámara de contención. Aún podía distinguir algunos rasgos que se mantenían como antes de la infección. El pelo gris plata, la nariz aguileña, las profundas arrugas de la cara. Un hombre de ciencia. Vestía una bata de laboratorio ensangrentada y una de las mangas estaba rota en el puño. Se oyó un leve clic cuando abrió la boca y arremetió contra ella. Le clavó una jeringuilla en un ojo y la otra en el lateral de la cabeza y presionó varios émbolos a la vez. La criatura se puso rígida, abrió la boca completamente y gritó. Las piernas le flaquearon y se derrumbó. Mientras se retorcía del dolor en el suelo, Zahara corrió hacia la salida y casi... había llegado cuando dejó de gritar y oyó una voz detrás de ella, como un balbuceo áspero. Estaba intentando hablar. Se odió a sí misma por hacerlo, pero miró hacia atrás. Aquella cosa que vestía la bata de laboratorio se arrastraba a ciegas hacia ella, con ambas agujas aún clavadas en la cabeza. De alguna forma, las inyecciones habían restaurado su antigua humanidad en cierta medida, lo suficiente como para intentar establecer contacto. Movía la mandíbula arriba y abajo, emitiendo sonidos incomprensibles que Zahara no era capaz de traducir. Patéticos intentos de hablar. Levantó una mano a modo de súplica. Estaba haciendo algo, intentaba decirle algo. «¿Qué pasó aquí?», preguntó. «¿Qué hicieron?». La criatura de la bata produjo los mismos sonidos mucilaginosos, pero con mayor urgencia. Movía la cara con vehemencia y con el brazo señaló la consola que estaba detrás de él. Volvió a hacer ruidos. Cerró los puños con fervor evangélico y se derrumbó. Gritó y golpeó el suelo con los puños. Garabateaba con los dedos y comprendió que estaba imitado el acto de escribir. Gradualmente y con gran esfuerzo se arrancó la jeringuilla de la cuenca del ojo, apoyó la aguja en el duracero y empezó a arrastrarla arriba y abajo, grabando una especie de ideografía primitiva. Mientras lo hacía, emitió un grito agudo y desesperado. Clavó la punta de la aguja en las placas reforzadas con más fuerza. La aguja se partió y él se sentó.
Ya no parecía ni tan débil ni tan humano. Volví a sonreírle. Zahara se dio cuenta de que fuera lo que fuera lo que había hecho con el antivirus, ya había agotado su efecto. Miró la serie de arañazos que la cosa había grabado en el suelo. Eran letras irregulares, como una onda cerebral errática. No tenía mucho sentido, pero sinceramente, ¿qué esperaba? Seguía reflexionando sobre aquello cuando la cosa de la bata de laboratorio saltó sobre ella y la inmovilizó. Dio un grito. La cosa le echó ambas manos al cuello y Zahara notó los dedos fríos deslizándose en su garganta, apretándola, pellizcándola, ahogando su grito al mismo tiempo que bajaba la boca para morderla. Intentó soltarse, pero era como luchar contra unas esposas de hierro. Cuanto más resistía, más fuerte la sujetaba. Estaba a punto de perder el conocimiento. ¿Qué le había dicho el cirujano de Rinal sobre la privación de oxígeno? El tiempo es músculo. El tiempo es cerebro. Ya sentía la pesada penumbra de oscuridad cegándole la vista, apagándole el oído, confiándola en una nada anestesiada e indiferente. Todo acabó con un golpe metálico de huesos contra duracero y un líquido frío y hediondo empapándole el cabello. La presión de la garganta se aflojó de repente. Las manos muertas se quedaron flácidas y cayeron hacia un lado. Zahara miró hacia arriba y recuperó la visión. La cabeza de la criatura estaba girada y una sierra quirúrgica le cortaba el cuello, medio enterrada en la carne gris. ¿Pero qué? Incluso en aquel momento no pudo creer lo que vio detrás de él. Un rostro plano y metálico. ¿Basura? Su voz era apenas un susurro. ¿Has vuelto? El 21B se le quedó mirando. ¿Disculpe? ¿Me salvaste? Bueno, sí, por supuesto, dijo el droide médico. Y pareció recordar que estaba cerrado la cabeza de aquella cosa que llevaba bata de laboratorio. Así que acabó el trabajo y dejó que tanto la sierra como el cadáver cayeran al suelo. Esa criatura intentaba hacerle daño. Y según la programación de basura, su disectriz principal era... Sí, proteger la vida y promover el bienestar en la medida de lo posible, recitó Zahara. Lo sé. El droide médico siguió mirando al expectante, como esperando órdenes. Zahara ya se había dado cuenta de que no se trataba de su 21B, su basura. Sin embargo, sintió que el corazón le latía con una gran gratitud desproporcionada. Era natural que en una nave de aquel tamaño hubiera una de aquellas unidades y el laboratorio era el lugar perfecto para ella. Las lágrimas que le brotaban de los ojos no eran solo lágrimas de gratitud y alivio. También lloraba al recordar al amigo que había perdido. Aunque en realidad, no lo hubiera perdido de verdad. ¿Puedo hacer algo más por usted? Preguntó el droide. ¿Puedes? Se sentó y miró a su alrededor con lo que le parecían ojos nuevos. ¿Puedes decirme cualquier cosa acerca de la investigación que se llevaba a cabo aquí? Pues me temo que muy poco. En un sentido estrictamente científico, sé que mis programadores estaban trabajando en una sustancia química que ralentizaba el ritmo de descomposición normal de un tejido vivo. En teoría, el virus sustituiría los receptores nerviosos y haría que los músculos recibiesen tras la declaración de la muerte clínica. Zahara pensó en los cuerpos que se gritaban mutuamente para formar ejércitos organizados. ¿Y tenía aplicaciones militares? Pues la verdad es que no sabría decirle. Se trataba de información clasificada y yo no soy más que una unidad quirúrgica y científica. Imparcial en esos temas. Y ciertamente no estoy muy al tanto en lo que se refiere a operaciones armamentistas clandestinas. ¿Entonces sabes dónde puedo encontrar un ordenador que esté aún operativo? Sí, por supuesto. El droide hizo una pausa y Zahara oyó los murmullos y los zumbidos de los componentes que escondía bajo el torso, un sonido familiar que volvió a recordarle a basura. Mis sensores indican que hay varias consolas operativas en el centro de control del hangar. Sin embargo, estoy obligado a informarle de que, dado el ambiente hostil, una zona tan expuesta sería particularmente peligrosa para usted. Estoy acostumbrada. Muy bien. ¿Quiere que trace un diagrama de la ruta más corta? ¿Y qué te parece una ruta que me permita llegar allí sin tener que entrar en el hangar? Ahora mismo. ¿Y basura? La miró otra vez. Me temo que no. Gracias, dijo Zahara, y resistió el impulso de tomarle su fría mano metálica y besársela. Capítulo 37.
elevados. Crack. El siguiente disparo que impactó en el casco de la lanzadera imperial no era de un arma de mano. Sartori se dio cuenta cuando la nave se movió de repente hacia adelante y hacia un lado, librándolo de los dos soldados que había salido de la cabina del piloto y lanzándolo de bruces contra Gorrister. El cañón láser del X-Wing, pensó. Esas cosas me vieron usarlo. ¿Y después? Supongo que Gorrister tenía razón después de todo. Aprenden. El comandante lo miró con una cara de estar totalmente desorientado, como un hombre sacudido por un sueño particularmente vívido. ¿Qué pasa? Gorrister seguía centrado en toda su atención en Sartoris. Entonces, los ojos se le abrieron aún más y miró a sus famélicos hombres y los uniformes doblados de aquellos a los que había matado para comer. Durante un instante Sartoris creyó atisbar una absoluta autoconciencia en la expresión del comandante, una revelación de la depravación en la que llevaba inmerso las últimas 10 semanas. Sartoris levantó un brazo y pulsó el botón que tenía sobre la cabeza para desactivar el mecanismo que bloqueaba la escotilla de emergencia. Entonces, agarró a Gorrister por el cuello del uniforme, lo levantó y usó su cabeza de modo de ariete. Nunca habría funcionado si estuviera bloqueada. Había una razón por la que la nave había conseguido mantener a los muertos vivientes a raya durante 10 semanas. Pero ahora, que había desactivado el mecanismo, tanto la escotilla como la cabeza de Gorrister se dieron al impacto y la tapa se abrió. Sartoris lo sacó de la nave. Lanzó su cuerpo maltrecho al exterior y volvió a bajar para tomar a otro hombre al azar, levantándolo por las axilas como si fuera una pluma. La inanición había aligerado considerablemente sus cuerpos y Sartoris lo sacó por la escotilla prácticamente con una sola mano. Fuera la turba de muertos vivientes, había rodeado por completo la nave. Era una mar de caras famélicas, presos, guardias de la tripulación original de la lanzadera. Como había predicho Sartoris, uno de ellos ya se había encamaramado en el X-Wing, que había al lado de la lanzadera y pulsaba los controles aleatoriamente y con desgana. Los cañones no apuntaban a la lanzadera. ¿Acaso aquella cosa que ocupaba la cabina había conseguido darles por casualidad con un disparo rebotado en la pared del hangar? Entonces, vio el otro X-Wing a 40 metros, apuntándolo directamente a él. Dentro, también había uno de ellos. ¿Se están subiendo a las naves? Sartoris volvió a entrar. Tomó a otro soldado del transporte y se lo tiró a la horda, que se abalanzó sobre él al momento, agarrándole los brazos, las piernas y la cabeza, partiéndolo en pedazos mientras aún estaba vivo. A pesar de sus intentos por mirar a otro lado, Sartoris vio de reojo cómo se le desgarraba el rostro en un grito mudo mientras uno de los muertos vivientes le arrancaba el hombro de cuajo. La cosa que tenía al lado le dio un voraz mordisco. Le arrancó un brazo y lo hizo ondear delante de los otros, agarrándolo como si fuera un garrote. Sartoris volvió a colarse por la escotilla de emergencia y tomó el siguiente, que se le acercaba con una especie de arma primitiva en la mano, una porra o tal vez un cuchillo. Sartoris lo desarmó con un movimiento reflejo. Había un tercer hombre detrás de él, y Sartoris también lo tomó por la axila y por una de las aquellas piernas escuálidas, y lo sacó de la lanzadera. El soldado desnutrido lo miraba con una expresión que iba más allá de la impotencia absoluta. «Por favor», suplicó. «Por favor, no». Algo en aquella voz lo hizo detenerse, y Sartoris lo miró a la cara. Vio que bajo la suciedad, el hambre y la fatiga, el soldado no era más que un niño. Un adolescente que servía prematuramente a un imperio cuyo único propósito constante era la muerte. «Nada te obliga a hacerlo». Al mirar a aquellos seres desalmados que caminaban arrastrando los pies, Sartoris los vio devorando los cuerpos que les había lanzado, ondeando miembros amputados, peleando por los últimos pedazos de vísceras arrancadas. Entonces, miró otra vez al joven soldado. Tenía la cara hundida y los ojos entrecerrados. El chico también lo miraba. Parecía estar a punto de desmayarse ante aquel horror. Sartoris oía cómo el aire le arañaba la garganta y los pulmones al respirar. Durante un momento Sartoris recordó los últimos segundos de la vida de Bong Longo y aquellos ojos que le suplicaban piedad. «¿Cómo te llamas?» «Señor». «Tu nombre, tus padres, te pondrían uno, ¿no?» Durante un momento el chico pareció haberlo olvidado. «White», dijo con indecisión. «¿Esta nave aún vuela, White?» «¿La lanzadera?» El soldado asentía con la cabeza. «Bueno, sí, pero el rayo tractor...» «Ya me encargué de eso. Tal vez vuelva. Y si lo hago, tú y tus amigos...» Sartoris miró en la dirección en la que había tirado a Gorrister. «¿Nos entendemos, White?» «Sí, señor».
Intentaré abrir una ruta de escape, y te recomiendo que aproveches la oportunidad para pilotar esta nave lo mejor que puedas. Sin esperar ver si el chico entendía el mensaje, Sartoris lo soltó y dejó que volviera a meterse en la lanzadera. Contempló el hangar e instintivamente calculó una trayectoria entre las diversiones que había creado al lanzar los otros cuerpos. Era una simple ecuación matemática y siempre se le habían dado bien las matemáticas. Se dio la vuelta, agachó la cabeza y echó a correr en la otra dirección. Hacia la proa de la lanzadera, saltó y siguió corriendo. Instantáneamente, un grupo de criaturas se abalanzó sobre él, estirando los brazos para atraparlo. Sartoris se estrelló contra uno de ellos. Patinó en un charco de sangre y sintió el dolor de un corte repentino en el antebrazo izquierdo, pero no se separó a mirarlo. Siguió corriendo a toda velocidad hacia la parte de atrás del hangar. Las naves capturadas que tenían detrás podrían ser su única forma de salir del destructor. Pero no le servían de nada si no conseguían desactivar el rayo tractor, y aquello significaba ir personalmente al puente de mando y después... Había una puerta en el otro extremo del hangar, y al cruzarla oyó un pitido electrónico, probablemente un simple sensor para registrar el tráfico aéreo. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Si una de aquellas cosas lo había seguido hasta allí, se había escondido, lo que no tenía sentido. Se preguntó en qué momento el miedo se había vuelto redundante hasta el punto de atrofiarse y desprenderse de él como si de un apéndice evolucionado e innecesario se tratara. O era que su especie siempre encontraba una utilidad del miedo, independientemente de las extremas que fueran las circunstancias. Sartoris volvió a mirarse las manos vacías. Nunca había deseado tanto tener un blaster como en aquel momento. La mera idea de aventurarse desarmado en el destructor le resultaba prácticamente impensable. Pero quedarse allí era una muerte segura. Bueno, siempre segura. La única pregunta es cuándo nos toca. Al caminar hacia atrás para intentar tener una visión más amplia, tropezó con algo duro y notó que retrocedía como flotando sobre un cojín de aire. Sartoris se dio la vuelta, lo miró y no pudo reprimir una media sonrisa. Era el aerodeslizador que había encontrado la otra vez y que habían dejado allí porque no podía llevarlo a todos. Quizá mi suerte está cambiando. Inspiró. Se subió al aerodeslizador y vio el corte ensangrentado que tenía justo debajo del codo derecho. En ese momento se dio cuenta de que lo habían mordido. Capítulo 38. Puente. Yo no sé tú, amigo, pero yo esperaba algo mejor. Era la voz de Han Solo, al entrar por fin en el puente de mando del destructor estelar. Se había metido en líos y había visto muchas cosas extrañas, pero no le cabía duda de que si sobrevivía a aquello nunca le faltaría quien le pagase las copas. La pasarela había, bueno, a decir verdad, había sido casi más de lo que podía soportar. Avanzar sobre aquel espacio abierto sin nada a lo que agarrarse y con el centro de gravedad dándole vueltas como un giroscopio desarticulado ya había sido bastante difícil. No quería mirar abajo. Sin embargo, cuando la cosa del fondo del pozo empezó a disparar, no le quedó otra opción. Disparaban al azar como si no tuvieran mucha experiencia con los blasters, pero cuando Han vio cuántos eran, aquello tampoco lo tranquilizó mucho. Devolver los disparos solo habría servido para malgastar munición. Podrían ser miles a aquellas distancias, era imposible decirlo. A Han se le pasó por la cabeza que tal vez aún se estuvieran despertando, estimulados por la presencia de carne fresca, y que por eso tenían mala puntería, aunque al final parecían ir mejorando. En más de una ocasión los disparos le pasaron tan cerca que notó el olor del ozono. Y si perdía el equilibrio, si resbalaba y caía sobre aquel mar de cuerpos hambrientos, con deliberado esfuerzo se obligó a centrarse en el presente. Estaban en el puente de mando, enfrente de una serie interminable de módulos de ordenadores a media altura y de equipos de navegación con los que se pilotaba aquel milagro kilométrico de la destrucción interestelar. Estaba tan destrozado que resultaba casi irreconocible. Las pantallas estaban rotas, los bancos de circuitos y los sofisticados sensores reventados, hechos añicos o arrancados. La mayoría estaban aplastados como si los hubiera pisado una bota inimaginablemente pesada. Cada paso que daban se anunciaba con el crujir de los cristales rotos. «Parece que por fin hemos encontrado a alguien que odia el Imperio más que nosotros, ¿eh?», dijo Han negando con la cabeza. «¿Ya has probado el ordenador de navegación?» Chui le ladró sin molestarse en mirarlo. «Bien, solo preguntaba. No se puede culpar a nadie por soñar, ¿o sí?»
Suspiró y retiró los escombros de un asiento frente a una consola que parecía estar menos afectada. Lo único que funciona es el rayo tractor, ¿eh? ¿Qué clase de cifrado es este? Señaló un teclado y pulsó una serie de botones. Los que diseñaron esto no es que fueran precisamente genios. No puede ser tan difícil. La consola chisporroteó, y los patrones cristalinos empezaron a fusionarse con la pantalla agrietada, dando lugar a líneas de códigos de navegación. ¡Ey, Chuy! Creo que aquí tengo algo. Bajó sus pies. Como respondiendo a su orden, el destructor se inclinó ligeramente sobre su eje. Han, que no había pilotado en su vida nada remotamente parecido a aquello, sintió que un humor fatalista anidaba en su mente. ¿Qué tenían los altos mandos imperiales al ver a un contrabandista de poca monta a cuya cabeza habían puesto precio al mando de un destructor estelar? ¿Ves? ¿Qué te había dicho? Pulsó otra serie de botones sin levantar la vista. ¿Ya has podido echar un vistazo a los sistemas de hiperimpulso? Todo se sacudió y Han se sentó rápidamente, intentando averiguar qué había hecho y cómo arreglarlo. Parecía que el destructor se escoraba ligeramente, y era una de las consolas había empezado a emitir un zumbido bajo y constante. Las líneas de texto retaban por el monitor roto. ¡Chuy! El Wookiee había desaparecido. Han se levantó y miró por todo el puente. Escuchó atentamente empuñando el blaster que había encontrado a la altura de la cadera. De pronto, el espacio que lo rodeaba se le antojó muy amplio y absolutamente silencioso. A excepción del débil clic de los datos que emergían de la pantalla, sus ojos volvieron a mirarlos con impaciencia creciente. La encriptación que había bloqueado el rayo tractor seguía activa. Esperaba una contraseña. Entonces, desde una de las estancias adyacentes lo oyó. Un débil rugido. ¡Chewbacca! Con el dedo del gatillo, se movió sigilosamente por el puente siguiendo el sonido y se encontró mirando en el interior de una cámara secundaria en la que no había reparado hasta el momento. Estaba cubierta del suelo a techo con sistemas de refuerzo, unos paneles de luces palpitantes. El destructor volvió a escorarse. No mucho, pero lo suficiente como para que Han percibiera perfectamente un cambio en el eje de equilibrio, y se preguntó si habría desestabilizado los sistemas de proceso. Lo último que necesitaban era que la nave se volcara en medio de la nada. Miró al interior de la cámara secundaria. ¡Chuy! ¿Qué está pasando ahí? Chewbacca estaba agachado en la semioscuridad mirando algo. Cuando se levantó, vio que sujetaba un cuerpo pequeño y peludo. Han se dio cuenta de que era otro Wookiee y de que era muy joven. Llevaba un uniforme de preso hecho jirones. ¿Cómo se ha metido ahí? El joven Wookiee emitió un suave quejido. Chewbacca lo miró y luego volvió a mirar a Han. Estupendo. ¿Quieres rescatar a alguien más mientras estamos aquí? Chewie dejó escapar un gruñido de advertencia. Bien, bien, tráelo, murmuró Han. Salvas a uno y cuando te das cuenta todo el mundo se sube al carro. Chewbacca sacó al pequeño Wookiee de allí y Han pudo verle la cara. Tenía los ojos rojos, empañados. La garganta estaba tan hinchada que parecía tener problemas para respirar. La lengua se le salía de la boca. Entonces, ¿dónde está el resto de la familia? El Wookiee volvió a gemir, y Han vio que señalaba algo. Una puerta al lado del puente de mando. ¿Están aquí? ¿Y qué hacen? ¿Se esconden? Chewbacca lo llevó hasta allí y lo sujetó con un brazo para abrir la puerta con la otra mano. Al hacerlo, el destructor volvió a escorarse. Han vio un hilo de sangre que salía de debajo de la puerta y cruzaba el suelo del duracero hacia ellos. Espera, dijo Han, y miró hacia abajo, donde el hilo ya se había convertido en algo más grande. ¿Qué es eso? Chewbacca emitió un gruñido socarrón y volvió a mirar a la criatura de Wookiee, que se había incorporado con una súbita explosión de energía para pulsar el botón que abría la puerta. Allí había tres Wookiees adultos, vestidos con uniformes de presos, encorvados y apiñados en una esquina chapoteando en lo que parecía un mar de sangre. Han vio que tenían el pelo de la cara embadurnados de trozos de carne y que bufaban. Se relamían y respiraban con dificultad mientras despedazaban un montón de restos humanos que yacían a su alrededor. Los cadáveres que estaban devorando parecían vestir uniformes de guardia imperial. Han tomó aire. ¿Pero qué? De repente todos lo miraron a la vez. Sucedió en un instante. Una mancha de pelo ensangrentado y caliente, una maraña de músculos, se abalanzó sobre él tan rápido que sus ojos no tuvieron ni tiempo de procesarlo. Los reflejos de Han reaccionaron de él,
y abrió fuego contra el que tenía más cerca. El disparo desgarró el pecho del Wookiee, que cayó al suelo pesadamente. Tosió e intentó levantarse. El que iba detrás de él tropezó, cayó de lado e intentó ponerse en pie, mientras que el tercero le posicionó Eva. Han le disparó en la cara. Después, abrió fuego contra el que había tropezado, disparándolo hasta que lo redujo a una temblorosa montaña de pelos. A su lado, Chewbacca parecía haberse quedado helado, como si la situación no fuera con él. Mientras Han daba un paso atrás, notó unas manitas afiladas enganchándosele en el cuello. Y cuando miró, vio la boca de la niña que intentaba morderlo. Intentó desprenderse de él. Pero aquella cosa se le había enganchado con brazos y piernas y su cuerpo frenético y ardiente se retorcía como el de una rata gigante. Una explosión ensordecedora le pasó junto a la cara y la cabeza de la cría de Wookiee voló por los aires. Al desplomarse, Han vio a Chewbacca bajando el blaster. «Gracias», dijo Han. «Muy amable de tu parte». Chewbacca no dijo nada. Seguía mirando el cuerpo que yacía en el suelo. «Salgamos de aquí, ¿quieres?» «Comprueba el hiperpulsor». Al final, con gran dificultad, Chewbacca finalmente se dio la vuelta. Capítulo 39. Parada. Al principio el conducto de ventilación no era mucho más ancho que el cuerpo de Trick, y ahora parecía estrecharse según avanzaba. Cada pocos segundos una densa ráfaga de aire húmedo rugía sobre él, sacudiéndole la ropa y el cabello, y oía el repiqueteo metálico de una válvula rota en algún punto del interior de aquel conducto interminable. Ignoraba lo lejos que lo conduciría o dónde desembocaría. También cabía la posibilidad de que muriera allí adentro, perdido y deshidratado, como una mota más en las fauces del universo indiferente. Entonces, más adelante vio el final del conducto. Una luz tenue que provenía de abajo trazaba un pálido rectángulo amarillo en la parte superior del conducto. No podría avanzar más. Se acercó al borde y metió el cuello para echar un vistazo. Sintió que el estómago le caía hasta las rodillas. El conducto de ventilación conducía directamente al abismo que había intentado evitar antes a toda costa. El pozo lleno de gritos en el largo tubo de la turbina principal del destructor al fondo. Desde arriba parecía incluso más grande. Inmediatamente debajo, a menos de un metro, estaba la estrecha pasarela que habían cruzado Han y Chewie. Lo bastante cerca para bajar hacia allá si no tenía otro remedio. Eso significaría colgarse del borde del conducto y tantear en las piernas para posarse en la pasarela sin perder el equilibrio. En el interior del conducto, algo se movió detrás de él. Trick volvió la cabeza, se quedó paralizado, quería gritar. La cosa con el casco de soldado imperial se abría paso hacia él, con el conducto de ventilación. No había duda de lo que quería. Seguía avanzando y lo miraba atentamente a través de la lente inerte del casco. «No», susurró Trick. «No». Continuaba reptando y el enorme casco se le tambaleaba en la cabeza mientras lo hacía. Trick volvió a mirar el borde del conducto de ventilación. Notaba que todo el cuerpo le temblaba involuntariamente y el corazón le latía tan rápido y tan fuerte que creía que se le iba a salir del pecho. «Tienes que bajar», dijo una voz en su interior. «Tienes que cruzar la pasarela. Es la única forma, o si no, esta cosa... No quiero, no puedo». Miró atrás a la criatura que se arrastraba hacia él. Agachó la cabeza y empezó a reptar más rápido. En ese momento, se le cayó el casco. Trick pestañeó por un momento y se sintió tan consternado y desorientado que llegó a olvidar dónde estaba y qué hacía. En aquel segundo solo podía mirar el rostro que había escondido detrás del casco. La sonrisa perdida de su hermano, que tenía un lado de la cara totalmente irreconocible en el que le relucían la cuenca del ojo y los huesos machacados. Y entonces, se oyó a sí mismo intentando hablar, con voz oxidada, apenas en un susurro. «¿Kale?» La cosa lo miró y siguió avanzando. «¡Kale, soy yo, Trick!» No mostró ningún indicio de haberla escuchado. Trick ya lo veía salivar. La baba se le mezclaba con la sangre, que le cubría la cara. Lo oyó respirar y aquel sonido le recordó el ruido que hacía al aire cuando se cuela por un conducto de ventilación. Aquello era demasiado. No estaba pasando. Y si era verdad, entonces significaba que se había vuelto loco, en cuyo caso... Se abalanzó sobre él y lo aplastó contra el conducto del mismísimo borde del canal de salida. Trick abrió la boca para decir algo y rompió a llorar. Aquella vez no se reprimió.
Lágrimas, mocos, sollozos, gritos, ¿por qué no? ¿Qué importaba ahora? La boca de Kale se abrió y se cerró, y Trick percibió el aroma a muerte que desprendía. La muerte a la que habían condenado a su hermano. La muerte a la que estaba a punto de condenarlo a él. Kale no iba a responder y tampoco iba a detenerse. Trick había querido a su hermano mayor, más que a cualquier otra cosa en la galaxia. Pero ahora ya no importaba. ¿Kale? Kale gruñó y bajó la cara hacia el cuello de Trick. Los dientes y la lengua le rozaron el cuello, desprendiendo un aliento cálido que olía a musgo venenoso. Las manos de Kale estaban frías y calientes al mismo tiempo, y su carne muerta, húmeda y pegajosa, se aferraba a él. Ahora estaba encima de Trick, presionándolo con todo su peso. Con un grito de dolor, Trick lo empujó hacia atrás. Una chispa de algo blanco y caliente que no había sentido nunca le chisporroteó en la boca del estómago y le alcanzó el corazón, y en su interior se encendió una luz que le hizo comprender lo que estaba a punto de pasar. Era como una historia que ya había oído, un final escrito mucho antes de que tuviera la oportunidad de hacer algo al respecto. Cuida a tu hermano. Lo siento, Kale. Cuando Kale volvió a echársela encima, con más ansia todavía, Trick dobló la rodilla bajo el torso de su hermano y le levantó el cuerpo momentáneamente. Lo lanzó a un lado, se giró agarrado a su muñeca y lo empujó hacia atrás, hacia la boca del conducto de ventilación. Después, lo lanzó al vacío. Capítulo 40. Despertar. Kale cayó en absoluto silencio. Trick observó cómo caía, cómo se hacía cada vez más pequeño hasta no ser más que una lágrima en el espacio. Mientras la penumbra lo engullía, las tenues luces que rodeaban la turbina iluminaban parcialmente una silueta. Entonces, Trick vio abajo algo que no había visto antes. Caras que miraban hacia arriba. Miles de caras. Estaban... ¿cómo debían de haber estado todo el tiempo? Apiñados en el fondo, a ambos lados de la turbina, como si los hubiera arrastrado el fantasma de su ahora ausente murmullo. A pesar de la impresión de la reacción retardada a lo que acababa de ocurrir, Trick supo que estaba viendo. Era la tripulación original del destructor. Le gritaban a él como si fueran un único ser. En aquel preciso instante, el cuerpo de Kale impactó contra la turbina y rebotó. Cayó de costado y desapareció entre la vorágine de cuerpos. El sonido resultante fue un grito aún más intenso. Como única entidad que despertaba con una conciencia animal masiva, una conciencia que rara vez iba más allá de las necesidades físicas inmediatas. Su respiración llegaba hasta él en bocanadas invisibles de una húmeda calidez, y su hambre impregnaba el aire como la temperatura que asciende antes de la tormenta. Me están viendo. Ya habían empezado a estirar los brazos hacia él y sus gemidos eran cada vez más agresivos. Aumentaban de volumen e intensidad hasta encontrar una onda constante que ahora ya le resultaba familiar. Avanzaban tambaleándose y algunos de ellos incluso intentaban trepar por las laterales de las turbinas en un esfuerzo por acercarse a él. Algunos parecían sujetar cosas, pero al principio Trick no vio de qué objetos se trataban. Cuando empezó a retroceder por el conducto de ventilación, pensando que al menos podía ponerse a cubierto para evaluar sus opciones, empezaron a disparar. Le disparaban a él y su puntería era mortalmente certera. Antes de poder arrastrarse dentro, Trick notó que el conducto se movía y se soltaba frente a él, desprendiéndose de la estructura y lanzándolo al exterior. Se deslizó por la boca del conducto sin poder agarrarse a nada, y durante un momento cayó al vacío como si fuera el eco de la trayectoria que había seguido su hermano. Impactó con fuerza sobre la pasarela, y el golpe lo obligó a encogerse por el dolor que le subía por los tobillos y las piernas. Trick se agarró a ella con fuerza y sus dedos se aferraron al frío enrejado, al que se pegó con todo su cuerpo. Ahora oía y sentía los disparos de los blasters, que resonaban en el espacio que lo rodeaba. Uno de ellos estuvo a punto de darle, y solo deseó que el disparo lo matara antes de caer sobre aquella lejana masa de manos extendidas y bocas que rechinaban. Quería morir antes de que aquello ocurriera. A su alrededor, la pasarela temblaba con los impactos de blasters. Las astillas de duracero le daban en la cara como diminutas y frías partículas de velocidad pura. Ya no era capaz de pensar con claridad. Aquello quizá podía explicar por qué no reaccionó inmediatamente cuando vio a Han y a Chewie mirándolo desde el otro extremo de la pasarela. Han debió de bajar ahora del puente de mando, pensó la mente aturdida de Trick. Supongo que las cosas tampoco han ido muy bien allá arriba.
Definitivamente Han lo había visto. Trick lo sabía porque gesticulaba frenéticamente, aunque no entendía si quería decirle que siguiera adelante o que se quedara quieto. Mientras tanto, ¿cuál era el plan exactamente? Tanto Han como Chewie tenían blasters, pero dos armas apenas significaban nada contra el bombardeo al que estaban siendo sometidos. Si hubieran estado tan desarmados como Trick, habría sido lo mismo. Y ninguno de ellos parecía querer aventurarse de nuevo en la pasarela en medio de todo aquello. Y Trick tampoco los culpaba. Trick entornó los ojos. Han gesticulaba con más desesperación todavía, gritando con toda la fuerza de sus pulmones. Señalaba arriba, arriba, y cuando Trick volvió la cabeza, vio que la última sección del conducto de ventilación estaba suelta y que se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. De su interior salían unas manos. Trick pensó en la montaña de cadáveres al otro lado del conducto y de cómo habían empezado a revivir cuando había trepado por ella. «Me han seguido hasta aquí», observó con terror mudo y sofocado cómo el propietario de aquellas manos se deslizaba por el conducto. Era un soldado imperial. Su cara muerta estaba encendida por el ansia. Le gritó directamente a Trick. Se movió hacia adelante y hacia atrás en el interior del conducto desprendido, perdió el equilibrio y cayó al vacío, moviendo las manos con furia al pasar junto a él y de camino a la oscuridad. Tras él cayeron otros tres soldados imperiales retorciéndose, precipitándose como la horrenda y crecida prole de un ovipositor increíblemente fértil. La sección del conducto volvió a balancearse, y aquella vez Trick se dio cuenta de que lo que fuera que estuviera dentro estaba esperando a que el conducto se arquease hacia adelante antes de saltar, para poder usarlo como trampolín para propulsarse y llegar hasta él. El cuerpo se abalanzó sobre él, demasiado rápido como para que Trick le viera la cara. Lo empujó contra la pared y Trick notó unos dedos como garras que le arañaban el torso. La cosa cerró el puño alrededor de su pierna, y aquella vez se agarró bien. Trick miró hacia adelante. Durante un instante lo único que vio fue aquel saco de carne amorotanada y sin vida que una vez había sido su cara. Lo miró fijamente y vio marcas de pendientes arrancados, agujeros alrededor de su boca. Cuando la abrió, Trick aún pudo ver el brillo del acero que le atravesaba el gaznate, la espada que Kale había clavado hacía mil años. A esos le parecía. Era Aurmis. Capítulo 41. Ala Negra. Sahara probó tres teclados antes de encontrar uno que funcionara. Con manos temblorosas lo conectó al ordenador secundario, aguantó la respiración y esperó a ver si eran compatibles. El 21B había rechazado acompañarla hasta la sala de control del hangar porque prefería quedarse en el laboratorio. Por si me necesitan. Sin embargo, las indicaciones del droide habían sido impecables. La había enviado por un complicado laberinto de pasillos que la condujeron al ascensor de servicio, que había tomado directamente hasta la sala de espera de los pilotos, a través de otra serie de puertas que se abrieron en el mismísimo control del hangar. La cabina adjunta estaba al menos a 30 metros de la cubierta. Desde aquel punto dominante podía verlo todo. Unas seis naves que el rayo tractor de destructor había absorbido en un extremo y al otro el pozo de acoplamiento que los había conducido hasta allí desde la barcaza. Las cosas también estaban allá abajo. Había cientos, tal vez miles, formando enjambres alrededor de las naves, apretándose tanto que Sahara no podía ni calcular cuántos eran. Por varias puertas y escotillas, seguían apareciendo más. Era una marea constante de cuerpos que se subían unos a otros para encamarse a las diferentes naves. Cada pocos segundos gritaban al unísono. Aquella misma onda sónica y aquello solo parecía acelerar la llegada de los demás. ¿Cómo iba a bajar hasta allí? Y si lo hacía, ¿cómo iba a alcanzar alguna de aquellas naves sin que...? Bien, lo primero es lo primero. La pantalla que tenía enfrente parpadeó obedientemente, esperando la contraseña. Sus dedos planearon sobre el teclado durante un momento y entonces tecleó las palabras que había leído en el suelo del biolaboratorio. Ala Negra. Se produjo una pausa larga y la pantalla se quedó completamente en blanco. Entonces, de repente, en la parte superior pudo leer lo que esperaba. Contraseña aceptada. ¿Introducir orden? Sahara dejó escapar un suspiro que pareció aflojarle todos los músculos del pecho, los hombros y la espalda. Después escribió: «Acceso al control del rayo tractor del destructor estelar». Tras una décima de segundo apareció la respuesta. «Acceso al control del rayo tractor concedido». Escribió: «Desactivar rayo tractor». Durante un momento no ocurrió nada. Entonces, el ordenador respondió: «Imposible ejecutar orden». Sahara frunció el ceño. Explicar imposibilidad para ejecutar la orden. Inmediatamente. El rayo tractor ha sido desactivado. Se recostó en el asiento y miró la pantalla frunciendo el ceño.
¿Habrían conseguido Han y Chewie desactivarlo desde la cubierta de mando? Si era así, entonces ya deberían de estar de vuelta. Si daba por hecho que el plan seguía siendo salir de allí en una de aquellas naves. Volvió a mirar aquella masa de cuerpos que llenaba el suelo del hangar. Con suerte, Han y el Wookiee habrían encontrado algunas armas más por el camino. Se inclinó hacia adelante y tecleó. ¿Qué es Ala Negra? El sistema contestó. Ala Negra. Proyecto Imperial de Armas Biológicas 171A. Algoritmo de diseminación y distribución de virus galáctico. Restringido. Alto secreto. Estado del proyecto. En progreso. ¿Algoritmo de distribución? Volvió a mirar los cuerpos del hangar que ahora se apretaban tanto unos contra otros que en muchas zonas no se veía el suelo. Cada pocos segundos emitían otra versión de aquel grito rítmico y agudo, y al escuchar oía otro grito que resonaba en alguna parte del destructor. Aquello hacía que se movieran con más frenesí. Pero ya no daban vueltas. Los cadáveres estaban subiendo a las diferentes naves espaciales, a los X-Wing, a las lanzaderas de desembarco, a los transportes, al carguero que estaba al otro extremo del hangar. Otros volvían a entrar en el pozo de acoplamiento que conducía a la barcaza prisión. Sahara vio que cargaban algo a la espalda. Miró con atención. Botes metálicos negros. Volvió a mirar a través de las naves del hangar pensando de nuevo en el algoritmo de distribución, en medio coordinado de extender el virus a todos los rincones de la galaxia. Involuntariamente miró a un grupo alineado junto al X-Wing, unando esfuerzos para girarlo y señalando hacia arriba, hacia donde estaba ella. Recordó lo que Basura le había dicho sobre la autoinducción, la forma en la que actuaba la enfermedad. No hace nada hasta que pueden hacerlo todos juntos. Cuando ya es demasiado tarde para que organicemos a un huésped que la combata, ¿pero por qué? Entonces cayó en cuenta y lo dijo en voz alta para sí misma. Se van. Abajo, el X-Wing apuntaba directamente hacia ella. ¿Qué le había dicho el otro 2-1-B sobre exponerse en aquel lugar? Una cegadora columna de llamas atravesó el hangar abalanzándose sobre ella. Capítulo 42. Río. El chico no tenía ninguna posibilidad, incluso desde allí. Han sabía lo que iba a pasar y si él y Chewie se subían a la pasarela para intentar ayudarlo, los tres acabarían muriendo juntos. Comprender aquello resultaba desagradable, aunque era una verdad, como un templo. Chewie emitió un aullido largo y quejumbroso. «Sí, lo sé». Han devolvió los disparos, odiándose a sí mismo incluso más por tener que decirlo en voz alta. «¿Tienes alguna mejor idea?». El chico estaba resbalando de la pasarela y aquella cosa se le aferraba al tobillo, arrastrándolo con ella. Quizá podría aguantar otros 5 segundos, pero estaba claro que ni uno más. En un acto de pura desesperación, Han apuntó con el blaster sabiendo que no tenía posibilidades de darle a aquella cosa. Podría darle perfectamente a Trick desde aquella distancia o fallar, pero ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Te vas a quedar quieto sin nada? ¿Vas a rendirte sin luchar? Chewbacca lo miraba, esperando que tomara una decisión. Al fin, Han asintió y bajó el blaster. Bueno, murmuró. A mi señal vamos hacia él e intentamos tomarlo. Chewie volvió a aullar, aquella vez más asombrado. Y Han miró al muchacho. Ya era demasiado tarde. El chico se había soltado. Y caía al vacío. Desde el momento en que al fin se le soltaron los dedos, una parte de Trick no sintió nada más que puro alivio ingrávido. Después de todo lo que había ocurrido, abandonaba y se rendía a la gravedad y al vacío. Mientras caía con Miss aún colgando de sus piernas. Miró hacia abajo a las caras que gritaban y que estaban cada vez más cerca, y sintió que lo engullía a toda la intensidad de su cólera. Recordó que había deseado morir antes de llegar al suelo, y supuso que aquello tampoco pasaría, a no ser que... Algo se metió debajo de él y Trick chocó con algo sólido. Se golpeó la cadera y el hombro derecho, y dio vueltas hacia atrás. Los brazos y las piernas rodaron con fuerza con el impulso del impacto. Un latido después, y su frente impactó contra la suavidad de una fría resina prefabricada. Se apoyó y sintió que la velocidad se le acumulaba en la cara, empujando hacia adelante. Ya no estaba cayendo, pero se estaba moviendo. Comprendió que había aterrizado en el interior de una especie de deslizador, un elevador de carga que surcaba el espacio vacío que rodeaba la turbina del motor principal a unos 20 metros del siniestro paisaje de rostros que chillaban. Trick volvió la cabeza y miró hacia adelante. Había una figura sentada al volante. No podía ver de quién se trataba, excepto que aquel hombre parecía llevar un uniforme de guardia de prisión imperial. El elevador se inclinó trazando un arco sobre el abismo, y cuando el piloto miró hacia atrás, Trick le vio la cara. No tenía sentido, pero tras pasar 2 meses y medio a bordo de la barcaza prisión, habría reconocido a Jared Sartoris en cualquier sitio. Sartoris
Llevó el elevador hacia el extremo más alejado de la pasarela, donde Han y Chewie lo miraban con una incredulidad semejante a la de Trick. La voz del guardia sonó ronca y áspera por encima de los gritos y los disparos. ¿Vienes? Han y Chewie subieron sin mediar palabra. El elevador perdió altura con el peso y Sartoris empujó la palanca hacia adelante y hacia arriba. Al darse cuenta del esfuerzo que le suponía, Trick vio el profundo mordisco que tenía en el brazo. La forma en la que el tejido inferior ya había empezado a abultarse y arrugarse con una necrosis grisácea que se retorcía en su interior. Comprendió que Sartoris luchaba contra algo más que contra el acelerador. El elevador se iba hacia los lados y él intentaba mantenerlos por encima de la turba que tenían debajo mientras sus caras se iluminaban con el resplandor de los disparos constantes. Han y Chewie ya habían tomado posiciones en los flancos y devolvían el fuego. «¡Eres piloto, ¿verdad?», gritó Sartoris sin mirar atrás. ¿Puedes llevar esto? Han pestañó. ¿Vas a dejarme? ¿Ves esto? Sartoris le enseñó el mordisco del brazo. El tejido expuesto que ahora se movía visiblemente, como si tuviera una serie de pequeñas serpientes eléctricas retorciéndose de dolor bajo la carne intentando encontrar una salida. ¡No me queda mucho tiempo! Sí, bueno. Han se echó a un lado y disparó otra ráfaga a la masa de cadáveres. Chewie y yo estamos un poco ocupados ahora mismo. Sartoris miró por encima del otro hombro. ¿Y tú? ¿Yo? Gritó Trick. Llevamos sobrecarga. Sartoris gesticuló sobre las agudas alarmas que habían empezado a parpadear cada vez más rápido en la consola principal, y Trick comprendió para su horror que seguían bajando, descendiendo lenta pero constantemente hacia la vorágine de gritos. En cuestión de segundos, sentirían aquellas manos aferrándose al elevador para tirar de ellos. ¡El deslizador no aguantará el peso! No creo que pueda. ¡Hora de que aprendas! Sartoris agarró el brazo del muchacho, tiró de él desde donde estaban y lo plantó frente a la consola. ¡Lo tienes! ¿A dónde vamos? Hay una lanzadera imperial en algunos soldados. ¡A bordo del hangar! Busca a un chico que se llama White. Trick se dio cuenta de que el capitán de los guardias lo cogía por el hombro y lo miraba fijamente. Los ojos le ardían claros y brillantes. ¿Entiendes lo que te digo? Pero... Sartoris entrecerró los ojos. Las arrugas verticales que le rodeaban la boca se le acentuaron. Eran como surcos en los que se podía caer si no se tenía cuidado. Quiero que sepas algo sobre tu padre. ¿Lo conocías? Era un buen hombre, dijo Sartoris. No como yo. Trick lo miró fijamente. Habría estado orgulloso de ti. Tienes que saberlo. ¿Cómo? Trick empezó la frase. Seguía hablando cuando Sartoris sacó las piernas fuera de la barandilla y saltó. ¡Niño! Gritó Han. ¿Estás pilotando esta cosa o qué? Trick se inclinó hacia adelante, agarró el acelerador con ambas manos y consiguió evitar por los pelos que chocaran contra la pared. La turbina y el abismo que la rodeaba estaban ahora bajo ellos trazando un ángulo imposible. Todo lo que tenía delante venía hacia él demasiado rápido, como una mancha de velocidad temeraria. 20 metros más abajo, en el pasillo que conducía hacia el hangar, los habitantes originales del destructor seguían disparando y trepando por las paredes para intentar atraparlos. Estaban apiñados, miles de ellos como un río sólido de carne hedionda y deteriorada, como si fueran uno. Echaron la cabeza hacia atrás y soltaron otro grito conjunto que obtuvo la respuesta de otro grito lejano. ¿Sabes a dónde vamos? Gritó Han. Drake miró la pantalla de navegación del elevador y la luz que señalaba dónde se encontraban en aquel laberinto de pasadizos de nivel medio. Notó que el sudor le caía por las axilas y sobre las costillas. «Vamos, puedes hacerlo». El elevador se la dio. Algo se había enganchado por ahí. Abajo. Notó que el elevador volcaba. Han se inclinó para intentar ver de qué se trataba y negó con la cabeza. «No lo tengo a tiro». Trick volvió a mirar hacia adelante. Redujo la velocidad todo lo que se atrevió hasta que vio que el colector se elevaba del suelo corrugado. Aguantando la respiración, empujó la palanca hacia adelante y lo soltó otra fracción de milímetro. Era especulación pura y dura. El tipo de cosas en la que habían destacado su padre y su hermano. Solo que aquella vez le tocaba hacerlo a él. «Trick, ¿qué?» El cadáver que colgaba bajo el elevador se estampó contra el colector y acabó dando vueltas descabezado sobre la masa de lo que había salido. Han le dedicó una mirada de agradecimiento. «Y en eso he estado mejor». Trick tomó una curva a toda velocidad y los condujo por un pasillo ligeramente más ancho iluminado por luces tenues y amarillas que parpadeaban igual que sus pensamientos. No dejaba de pensar en lo que había dicho Sartoris justo antes de saltar del elevador. «Era un buen hombre. No como yo».
Había sido una generalidad, en boca de un hombre que sabía que iba a morir, pero ¿por qué había sonado como si estuviera confesando que había matado a Von Longo? Una explosión de estática salió del comunicador del elevador y se oyó una voz. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» El brazo de Han le pasó por delante de la cara para tomar el comunicador, que parpadeaba. «¿Quién es?» «Cody». La voz se entrecortaba. «Control de hangar». «Vamos para allá», dijo Han. «No, manténganse alejados». «Repite». «¡Ataque!» La comunicación se entrecortó y la voz de Sahara se redujo a un gorjeo. Trick creyó oír blasters de fondo, los golpes y las vibraciones de una catástrofe. Observó a Han cambiando las frecuencias, intentando recuperar la señal. «Te pierdo, doctora», dijo Han. «Aguanta ahí, ¿de acuerdo?» «Son demasiado...» La voz de Sahara iba a la deriva y se perdía entre nubes de pesada estática. Trick creyó oír las palabras cañón láser, y entonces el comunicador cayó por completo. Han lo soltó y comprobó el esquema digitalizado del elevador. «Ya casi hemos llegado, ¿no?», dijo. «Eso de ahí adelante es la entrada». Trick soltó un poco de la palanca y la dejó ir hacia adelante. Al fin se había hecho con ella, aunque el viaje aún no había terminado. El elevador aceleró hasta el fondo del pasillo, hacia la puerta que señalaba Han. A pesar de que ya casi habían llegado, Trick sintió una extraña preocupación, como si se hubieran equivocado hacía tiempo y ahora no pudieran hacer nada para remediarlo. «¿Chewie?», rugió, y Han ensanchó las fosas nasales. Parecía preocupado. «Sí», dijo. «Yo también lo huelo». Trick los miró. «¿Qué?» «Humo». La pared del hangar estaba ardiendo. A través del humo, Trick vio que el ejército de cadáveres se dirigía hacia el extremo del hangar. El X-Wing, que obviamente había disparado contra la pared, aún apuntaba hacia ella con los cañones láser inclinados hacia arriba. Trick volvió a mirar las llamas que habían engullido el ala oeste del hangar, oscureciendo la pared con un humo denso y aceitoso que olía como a cables de cobre quemados y duracero calcinado. «¿Dónde dijo la doctora Cody que estaba?», gritó. «En el control principal del hangar», dijo Han. «¿Qué?». Han señaló directamente a las llamas. Trick echó la palanca hacia atrás, inclinando el elevador hacia la pared negra. Al momento empezaron a escocerle los ojos, la nariz y la garganta, y las lágrimas le caían por la cara. Oyó que Han le gritaba a Chewbacca y dejó escapar un rugido intenso y furioso, que acabó convirtiéndose en un estallido de tos. «¿Qué estás haciendo?», dijo Han. «¿Quieres matarnos?». «No pienso dejarla». «Si sigues ahí arriba, ya estará muerta». Trick subió al elevador hasta que pudo ver, a través de las llamas, lo que quedaba del control principal del hangar. Ordenadores y consolas derretidos que burbujeaban sobre los paneles de duracero del suelo y que conformaban una pesadilla surrealista de tecnología imperial. «No está ahí», pensó. «Habrá conseguido salir, tal vez». Abandonó aquella idea al momento. Era una forma pequeña, menguada por el bloque alargado de componentes que le había caído encima hasta aplastarla. Trick miró a aquella mano delgada que salía por debajo de la pila y la recordó posada sobre el hombro de su padre en la enfermería. Sintió que su último aliento se evaporaba con sus pulmones dejándolo absolutamente inmóvil. «¡Niño!», la voz de Han sonaba lejana. Y por cómo sonaba, Trick sabía que también la había visto. «¡Tenemos que irnos!». Trick abrió la boca, pero no fue capaz de decir nada. Le dio la vuelta al elevador y entonces descendió. Capítulo 43. La muerte y todos sus amigos. En los últimos momentos antes de abandonar el destructor estelar, Trick Longo vio cómo cosas que sabía que nunca olvidaría, independientemente de lo mucho que se esforzase en hacerlo. Más tarde, cuando intentó cuadrar todas las piezas que cobraban sentido, no le venían las palabras, y se encontró a sí mismo escudriñando un revoltijo de imágenes, crudos recuerdos y sensaciones que seguían asustándolo tanto como la primera vez que las había experimentado. Aún intentaba lidiar con lo que había sentido al ver aquello allá arriba. Después de perder aquello, supuso que había sobrepasado su capacidad para sentir dolor, pero saber que la doctora Cody había muerto también eran casi más de lo que podía soportar. Aquello lo había dejado desolado, con la pena y mareado por la tristeza, como si hubiera podido vomitar algunos de los trozos más amargos de su corazón. Abajo, en el suelo del hangar, las cosas habían dejado de gritar y se centraban en subirse a las naves que quedaban. Al mirarlas, Trick vio que ya no se trataba de una cuestión de prioridades. Deseaban abandonar el destructor con todas sus fuerzas, igual que Trick, Han y Chewie. Los odiaba más de lo que había odiado a Sartoris o a Aromis o a cualquier otra cosa en su vida. Los odiaba con una intensidad inimaginable. Era como si todo el miedo que había experimentado hasta el momento se hubiera solidificado en picos negros y vidriosos de rabia pura. Miró hacia adelante,
La lanzadera de aterrizaje que había mencionado Sartoris ya estaba en el aire. Sin apenas pensarlo, Drake puso el elevador a su lado. Vio que la escotilla de emergencia se abría y Han lo miró con reservas. ¿Estás seguro? Es una lanzadera imperial. Drake la señaló. Mira. Un brazo esquelético lo ayudó. Lo saludó desde la lanzadera indicándoles que entraran, y Drake prefirió no pararse a discutirlo. Niveló el elevador, lo puso en modo automático y se subió al montante. El interior de la cabina de la lanzadera estaba oscuro, pero allí resultaba más fácil respirar sin el humo. El soldado imperial que tenía delante tenía un rostro pálido y famélico que turbó a Drake inmediatamente. Cuando el soldado sonrió, fue como ver a una calavera tirando de una fina red de carne amarilla. ¿Eres White? Preguntó Drake. Tanner. El esqueleto negó con la cabeza. White no ha sobrevivido. En la cabina solo quedamos Pauling y yo. Sí, bueno, dijo Han y carraspeó. ¿Nos vamos o nos quedamos aquí a vivir? En cuanto... De repente todo empezó a sacudirse. ¿Qué pasa? Preguntó Drake. Han miró la cabina del piloto de la lanzadera, donde otro cadavérico soldado imperial, Pauling, pensó, manejaba los controles con torpeza. Sus manos colgaban de unas muñecas escuálidas y consumidas que parecían controladas por un titiritero increíblemente inepto. ¿Qué es eso? Preguntó Pauling con voz ronca. ¿Qué está pasando allá abajo? El hangar se está abriendo, dijo Han. Creía que era cosa vuestra. Negativo. Pauling levantó un pulgar torcido para señalar hacia el exterior. Creo que lo están haciendo ellos. Han vio que en el fondo del destructor estelar se abría para mostrar el vacío del espacio. A la derecha le pareció ver la proa de la purga, que se veía muy pequeña en el extremo del pozo de acoplamiento, como una minúscula nota al pie colgando de la gran masa de la saga del dominio imperial. Cuando el hangar se abrió por completo, las naves capturadas, un par de cazas TIE, el carguero, una lanzadera imperial y los X-Wing empezaron a salir en todas direcciones, esparciéndose por el espacio como las moscas de un cadáver. Cuando una de las naves más pequeñas pasó junto a ellos, Han vio los rostros céntricos de los muertos que los miraban desde la cabina, tan apretados que su carne podrida se apretujaba contra el cristal. ¿Y lo estaban lamiendo? ¡Vamos! Dijo Han. ¿Qué estamos esperando? Pauling impulsó una serie de comandos y la lanzadera empezó a vibrar. Luego se sacudió y dejó de moverse. ¿Qué ocurre? No lo sé. Pauling balbuceó. ¡Los propulsores! ¡Levántate! Dijo Han, que prácticamente sacó al soldado imperial de su asiento y lo empujó hacia el compartimiento. Chewie, vamos a tener que hacerlo nosotros mismos. Miró a su alrededor. ¡Chewie! No hubo respuesta, y Han no tenía tiempo para ponerse a buscarlo. Reinició los sistemas de navegación para ponerlos en modo manual y levantó el acelerador, haciendo que la nave cayera en picada y bajándola hasta que vio que el hangar abierto debajo. Allí estaba la galaxia, justo donde la había dejado. Entonces aceleró. La lanzadera salió del hangar del destructor estelar, pasó junto a la barcaza prisión adentrándose en el espacio y, por un momento, Han solo sintió el aumento de adrenalina que siempre experimentaba cuando la nave que pilotaba empezaba a usar todo su potencial. No quería pensar en la doctora, en cómo habría sido su final cuando aquellas cosas abrieron fuego contra ella con el cañón láser del X-Wing, pero sabía que acabaría haciéndolo. No podía evitarlo. «Concéntrate en lo que estás haciendo. No te pongas tonto ahora. Aún no hemos salido de esta». Estaba empezando a recalibrar el sistema de navegación para saltar al hiperespacio cuando oyó los primeros gritos. ¿Qué está pasando allá atrás? Se oyó un ruido sordo y Pauling entró en la cabina tambaleándose. La sangre arterial del rojo intenso le salía a chorros del muñón donde una vez había tenido el brazo. Su cara se había teñido de una palidez gris aún más intensa y tenía la boca abierta de la impresión. ¡Esas cosas! Entonces se cayó. Los gritos de la parte de atrás de la cabina se intensificaron, y Han vio que Pauling hacía una extraña pirueta hacia atrás y estiraba los brazos que le quedaba en aquella dirección, como para decirle a Han qué estaba pasando. Entonces, algo lo tomó y lo lanzó por los aires. Han puso los sistemas de guía en modo automático y buscó el blaster de forma instintiva. ¿Qué había hecho con él? Lo había dejado a un lado cuando había cogido el acelerador, pero ¿dónde estaba? Se levantó muy despacio y echó un vistazo desde una esquina. Una de las cosas del hangar del destructor estaba dentro de la cabina. Se había quitado el casco de soldado imperial para comer. ¿Cómo se las habían arreglado para entrar en la lanzadera antes del despegue? Han no lo sabía, y tampoco le importaba. Tenía la boca hundida en la garganta de Pauling, y estaba concentrado en chuparle la sangre, arrancándole enormes pedazos de carne. Han recorrió la cabina con la mirada. Al otro lado vio a Chewbacca y a Trick agachados al final de la fila de asientos, mirándolo. Han dijo, ¡Blaster!, moviendo la boca pero sin emitir sonido alguno, y ambos negaron con la cabeza. «Se supone que tengo que hacer»,
se preguntó. Soy un héroe. No, no lo soy. ¿Cuántos milagros espera esta gente que...? Se detuvo. La criatura lo miraba. Y sonreía. De los dientes se colgaban hebras de la carne de Pauling. Lo observaba. Estiraba los brazos hacia él y aullaba tan fuerte que Han le pitaban los ojos. Intentó meterse en la cabina, pero sus pies tropezaron con algo. El brazo amputado de Pauling. Cuando se lo quitó de encima y cayó, lo último que vio fue la cosa con el uniforme de soldado imperial cayendo sobre él con todo su peso. Y después, solo pudo ver obscuridad. Capítulo 44. Pájaro libre. Trick oyó el disparo blaster antes de verlo. Encorvado junto a Chewie, había estado mirando por toda la cabina en busca de algo que pudiera usar como arma cuando de repente el aire cobró vida con una sacudida familiar. Cuando levantó la cabeza, la cosa vestida con el uniforme de soldado imperial yacía a un lado, lejos de Han. Chewbacca estaba a sus pies, corriendo hacia la cosa, tomándola. El humo aún saliendo del cañón y aplastándola contra el suelo de la cabina. Trick miró en la dirección de la que provenía el disparo. Lo que vio lo dejó tan impresionado que se quedó mudo momentáneamente. ¿Doctora Cody? Sahara se apoyó en la parte de atrás de la cabina con el blaster de Han entre las manos levantando y preparado. Su voz era débil, no mucho más que un susurro. Cuidado, Chewbacca. Creo que será mejor dispararle otra vez, por si acaso. Han seguía de rodillas apoyado en las manos, echándose hacia atrás buscando frenéticamente mordiscos o algún indicio de infección. Cuando vio a Sahara delante de él, se quedó boquiabierto. ¿De dónde saliste? Sahara no respondió. Centraba toda su atención en la cosa con la armadura de soldado. Ahora se resistía, sacudiendo brazos y piernas con la cabeza caída hacia atrás, mientras un fluido grisáceo le emanaba lentamente de los labios formando un charco detrás de la cabeza. Mientras lo miraban, el fluido seguía goteándole por la nariz y la oreja, y al final también por los ojos, como si fueran lágrimas infectadas y pegajosas corriéndole por las mejillas. «Nunca les había pasado esto», dijo Han. «Nunca se habían alejado tanto de la fuente». Han la miró desconcertado. «Probablemente el destructor se ha visto altamente contaminado por los residuos de sus tanques. Tal vez era eso lo que los mantenía con vida, ralentizando el proceso de descomposición y mantenía los músculos receptores activos». ¿Y cómo sabes eso? Sahara lo miró de reojo. Un droide me pasó la información. ¿Recuerdas? No quise decir que... No es nada, dijo. Mira. Señaló las ventanas de las otras naves que habían salido del destructor antes que ellos. Al principio Han no entendía qué intentaba mostrarle, pero tras un momento se dio cuenta de lo que pasaba. Las naves habían dejado de moverse y vagaban a la deriva en la profundidad del espacio. Mientras observaba uno de los cazas TIE, se desvió. Se metió en la trayectoria de otro TIE, chocaron y explotaron con el impacto. Ese es el fallo del ala negra, dijo Sahara. Evitará que vayan más lejos. ¿El ala negra? Ese líquido negro de los botes era una versión altamente refinada del virus. Toda la operación tenía como objetivo generar una cantidad ilimitada, probablemente para que el Imperio pudiera manipular su comportamiento cuando quisiera. ¿Entonces todos esos zombies de allá abajo no eran más que intermediarios? Preguntó Han. ¿El medio para lograr un fin? Sahara asintió. Eso creo. Resucitaban los cuerpos probablemente para usarlos como fábricas y distribuidores. Pero sin una exposición constante y directa al virus no puede funcionar. Han se rascó la barbilla. Sigo sin entender cómo has llegado hasta aquí. Vimos tu cuerpo en el control principal del hangar. Era el de White, dijo Sahara. Recibió mi llamada de emergencia. Fue a buscarme, a sacarme de allí, pero no consiguió salir. ¿Un desconocido se sacrificó para salvarte? Preguntó Han. No te ofendas, pero eso no tiene mucho sentido. La sonrisa de Sahara era una línea triste y pálida. Dijo que un desconocido había hecho lo mismo por él. Viajaron mucho tiempo sin hablar. Chewie ayudó a pilotar a Han un rato y luego se retiró al compartimiento de descansar, dejando solo a Han. A veces pensaba que era mejor observar la galaxia así, en silencio, cuando podía sentarte y esperar que las cosas cobraran sentido, aunque no siempre fuera así. Después de un rato, el chico entró en la cabina del piloto y se sentó en el sitio que había ocupado Chewie. Han no dijo nada, para darle tiempo hasta que tuviera preparado para hablar. ¿A dónde vamos? Preguntó al fin. Han se encogió de hombros. A un sitio mejor. Entonces no tenemos un plan. Siempre hay un plan, solo que a veces hay que esperar a ver cuál es. Trick lo miró. ¿Qué? Preguntó Han. Nada, eso se parece a algo que solía decir mi padre, nada más. Tu viejo, ¿eh? Te habría caído bien.
Trick se recostó en el asiento y miró todas aquellas estrellas que plagaban las profundidades del espacio. ¿Tuviste miedo allá adentro? ¿Yo? Han arqueó una ceja. No es que esté buscando una excusa para volver, precisamente. ¿Te gusta la lanzadera? ¿Esta cosa? Sí, no está mal. Pero si quieres velocidad, deberías ver la mía. Bueno, antes de que el Imperio me la confiscare. No es una preciosidad, pero... Se dio cuenta de que el muchacho miraba cómo el panel de instrumentación y el ordenador de navegación se alimentaban de coordenadas formando una cadena continua de diálogo silencioso. ¿Quieres probar? ¿Lo dices en serio? Pilotaste aquel deslizador como un campeón. Me parece que ya estás preparado para algo más grande. No podría. Claro que sí. Han le pasó unos auriculares. Ten, ponte esto. Te enseñaré cómo funciona. Drake parpadeó y una tímida sonrisa se esbozó en las comisuras de sus labios. ¿Sabes? La doctora Cody dijo antes que ese chico White, el que murió, le había hablado de la lanzadera. Sí, asintió Han. White dijo que sus compañeros le habían puesto un nombre. ¿Ah, sí? Sí. Pájaro Libre. Miró a Han con indecisión. Me gusta. Pájaro Libre, ¿eh? Repitió Han. Supongo que es un nombre apropiado. Han echó los controles hacia atrás para que Trick pudiera verlos mejor. Ven aquí y te enseñaré cómo se hace. 2 días después vendieron el transporte a un grupo de piratas del Martillo Negro, en Galantos, en una ciudad llamada Galfian de Presi. Cuando antes salga de aquí, mejor. Gruñó Han. Menos tendré que intentar pronunciarlo. Estaban sentados en un tape café, fuera del cuarto estelar. Trick miraba hacia arriba desde su lado de la mesa. Han y Chu estaban a un lado y él y Sahara y al otro. ¿Qué van a hacer? ¿Con nuestra mitad de lo que hemos sacado por el transporte? Volver a comprar mi nave. Creía que habías dicho que la había confiscado el Imperio. Es una broma, ¿no? Con los corruptos que son esos burócratas locales, seguramente subastaron el halcón antes de cargarlo siquiera en la barcaza prisión. Solo es cuestión de rastrearlo. ¿No te vas a quedar? No. Han se levantó y estiró una mano sobre la mesa. Nos vemos, doctora. Miró a Trick y le dijo... Niño, cuídate, ¿quieres? Tú también. ¿Y ustedes qué, tienen algún plan? Sahara se lo pensó un momento y asintió. Algunos asuntos pendientes. Epílogo. En Hanna todo el mundo dio por supuesto que el adolescente y la mujer eran hermanos. Aunque ella era bastante mayor, ambos caminaban con la misma gracilidad, la que confiere una victoria ganada con mucho esfuerzo, como si ambos hubieran atravesado juntos el mismo fuego. Había algo en su actitud que resultaba humilde, casi común, y al viajar, algo que ahora hacían incansablemente, encontraban pocos problemas para evitar dificultades con el Imperio. La mañana que llegaron a Chandrila, pasaron horas paseando por las colinas del planeta a la orilla del lago South. Allí, el aire era fresco y casi sobrenatural, claro y vigorizante, tanto que hasta se podía oler la exuberante vegetación en la distancia. Era el tipo de sitio en el que Trick Longo podía imaginarse estableciéndose algún día. Y cuando se lo dijo a Sahara a Cody, esta simplemente sonrió. En la orilla este se cruzaron con una pequeña comunidad de pescadores y granjeros. Conocían a la familia por la que les habían preguntado Sahara y no les resultaba difícil encontrar el pequeño rancho a unos kilómetros, situado al borde de un prado que dominaba el lago. Cuando llegaron, Sahara se acercó a la puerta y llamó. La mujer que salió a recibirlos tenía una belleza oscura y embrujadora al mismo tiempo, con ojos más profundos que el espacio. A sus pies... 3 niños pequeños le tiraban el dobladillo del vestido, observando con miedo a aquellos 2 extraños apostados en su puerta. ¿Sí? Preguntó. ¿Puedo ayudarlos? ¿Kai? Preguntó Sahara. ¿Sí? Me llamo Sahara Cody. Trabajé con su marido en la purga, la barcaza prisión. Lo siento, no entiendo. La mujer los miró nerviosa. Ya he hablado con el Imperio de esto. No venimos en nombre del Imperio, dijo Trick. La mujer no dijo nada, pero la cautela se intensificó en su mirada. Su marido tenía algo que pretendía enviarle, dijo Sahara. Solo quería asegurarme de que llegara a sus manos. Buscó en su bolsillo y le entregó a la mujer una lámina de Flimsin Past, hecha jirones. Los niños se acercaron más y estiraron el cuello para mirar mientras Kai la miraba. ¿Qué es? La mujer tardó un buen rato en contestar. Sus ojos recorrían la página de un lado a otro y Trick vio cómo las lágrimas le inundaban el rostro. Entonces... volvió a mirar a Sahara. Gracias.
Sahara y Trick esperaron a que la leyera en silencio para sí misma por segunda vez. Cuando terminó, las lágrimas le recorrían las mejillas. No se molestó en secárselas y su hijo mayor la rodeó con un brazo, como si de alguna forma pudiera protegerla de su tristeza. «Muchas gracias. ¿Quieren pasar? Estaba haciendo un poco de té». «Suena bien», asintió Sahara y Trick, y ella entraron en aquella casa inundada por el algarabía de los niños y el olor a té.